dance floor, to the dance floor, to the dance floor. Now everyone report to the dance floor. Alright, stop. Pajama time. Come here, little piggies, on my lap. Guess who's back with a brand new rap? And I don't mean rap as in a new case of child molestation accusation. No worries, Papa's got a brand new bag of toys. What else could I possibly do to make noise? I done touched on everything but little boys. That's not a stab at Michael, that's just a metaphor. I'm just psycho, I go a little bit crazy sometimes. I get a little bit out of control with my rhymes. Good thought, hit, do a little slide. Bend down, touch your toes, and just glide up the center of the dance floor. Like TP for my bunghole, and it's cool if you let one go. Nobody's gonna know who'd hear it. Give a little poo-poo, it's okay. Oops, my CD just hit, and everyone just heard you let one rip. Now I'm gonna make you. It's your chance, yeah, boy, shake that ass. Oops, I mean girl, 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 girl. Now you know you're my world. All right, now lose it. Just lose it. Go crazy. Oh, baby, oh, baby, baby. It's Friday, and it's my day. Just to party, all the way to Sunday. Maybe till Monday, I don't know what day. Every day's a holiday. Cruising on the freeway, feeling kind of breezy. Let the top down and my hair blow. I don't know where I'm going, all I know is when I... Hola, 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 buenas tardes. No, todavía no hay espectadores, ¿cómo están? Aquí estamos haciendo un torneo. Bueno, no es un torneo, es una... Sí, son unos cuantos casuales del juego. Ya llegará alguien todavía. Jugando contra Gerardo. Había alguien dicho ayer que iba a jugar un rato de Champions, y así que aprovechando el almuerzo, hay que transmitir un poquito. Y de paso hacer de que... ¿Cómo se llama? Se apoya las votaciones, pues. ¿O te están empatando? Qué mango. ¿Cómo sabe la gente que está haciendo? Se comparte de que ya se está transmitiendo y cómo se van la gente por entrar. Ahí están entrando. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Gente que se está uniendo. Gracias Cali por el like. Gracias Cali. Bueno, les cuento lo que están entrando. De que hay un link en la descripción donde tienen que entrar y darle, poner una carita de asombro, ¿no? Porque hay un como especie de duelo a ver cuál de los dos juegos, en este caso Top Gear y Street Fighter, cuál va a hacer un torneo el día jueves que viene. Así que si pueden entrar y darle una carita que es la de The Street Fighter, que es la carita sorprendida, acá. Cállate, manco. Oye, manco, también entra al link de la comunidad. Gracias, Danco, por el like. Entra. ¿Cómo vamos, Juan? Buenas tardes. Aquí jugando. Yo estoy sin manos, así como Gotexu. Yo no estoy jugando, está jugando un amigo. Gracias. Ahí está Gotexu, ya le has metido tu like. Ya saben, vayan al link que está en la descripción del juego, de aquí, de este stream. Que es el link para Club Street Fighter Perú. Voten por la carita sorprendida. Así que estoy haciendo esto, digamos, pro votos este stream. Aquí estamos viendo, voy a decir a Lobo, así lo conozco por aquí. No voy a decir su nombre. Está jugando con Sanjev. Yo decía que había otro ruso que jugaba en mi cuenta. El ruso que cuando vean mi cuenta en el Paikade y lo vean rojo, no soy yo, es Lobo. Así que quiero decir, lo estoy streameando a él. Está jugando contra Gerardo de Argentina. Sanjev contra Ribu. Está pareja la cuestión, ¿cómo son? ¡Eh, un mato, amigo! ¡Ulbios! ¡Bien fácil! ¡Lárgate, Renato! ¿Cómo vamos? ¡Saludos, Renatito! Vayan al link, denle. Me asombra la caída sorprendida, por favor. En el link que he puesto del Club Street Fighter Perú. Que gane Street Fighter Champion. Que le gane a Top Gear. No creo que Top Gear nos vaya a ganar. Que gane Top Gear. Denle la carita sorprendida. Entren al link. Ahí está. Si se los pongo por aquí también, por si acaso, ¿no? Alguno esté medio despistado, no haya visto. Pues ese es el link. No sé cómo ganó Sanjev, pero le ganó. Vamos ahí. Denle click a ese link. Entren ahí. Creo que está completo. Pues sí. Y ahí a la carita sorprendida, porque tenemos que ganarle a Top Gear. No creo que Top Gear nos vaya a ganar, acá somos un montón los que vemos el Champion. ¡Hey Lalo! ¿Cómo estamos? Bienvenido, Omar. Gracias por los likes, chicos. Gracias Lalo por compartir también. Ya saben, entra en la Liga de la Champion. Aquí viendo pues a Lobo jugando. Ahí está Lalo, Goki. Goki, sin nombre.
Al man Kungo yo le gano con onda larga. Te vas a ganar tú con onda, weón. Tú sabes jugar. Ese es Gotexo. Nani le va a ganar 20-0. Te está escuchando, dile, dile. Nani dice que te va a ganar 20-0. Esa vez estaba. No había dormido en dos semanas. Dice, por estaba medio, medio cansado, estaba, ¿no? Qué asco. Voy a poner eso por acá, que se están teniendo. Ah, ya lo estoy jugando, Está mis manos. Está jugando Lobo. Sacó mi cuenta, es el ruso rojo. Cuando vean ruso rojo, no soy yo. Si está en mi cuenta, claro. Ahora no sabía que existía el Faikade, pensaba que era el emulador man. Mame jugando online con Kailera. Claro, claro. El Faikade, ahí me parece que por ahí tengo un video donde explico cómo jugar por Faikade. Misión completa. Gracias, Carlos. Gracias, chicos. Ya saben, entren al link. Denle la carita sorprendida. Hay que ganarle en votos al Top Gear. Top Gear no puede ganar. La Champions lo tiene que imponer. Déjale ser un buen duelo contra Nanis. Muy temprano para las retas, nunca es temprano para la Champions, señor. Siempre te juego. Gracias por el like, Gino Francisco. Alfredo también. A Carlos. A Omar. Gracias, chicos, por estar ahí. Acá jugando Champions para bajar un poco el almuerzo. Les contaré que de acá, dentro de 1 hora y 40, tenemos un embotellamiento. Es el cumpleaños de un amigo. Así que ahí sí, eso sí no lo voy a transmitir. No me sale la opción. ¿Cómo? ¿Cómo no te sale? No puedes entrar de estar hasta abajo por todos los, todas las imágenes del Facebook, a menos que no tengas Facebook. Es raro, gracias Mateo por el like. A Percy también. Qué raro, yo acabo de sacar esa imagen. Deja mantener presionado y ahí aparece. ¡Exacto! ¡Gracias, Jorge! Para algo tenías que servir, no solamente eras manco. Oh. Ah, Red Max. If you don't know Christian Lobo. Ah, él sabía que eras tú. ¿Qué? Ah, ya. Yeah. He's Faith No More. The other Sanjay who plays against you. ¿Cómo de? Not was me. He plays against you. Not me. What's Fate No More? Sí, sabe jugar. Lo que pasa es que en la mañana estuvieron jugando Osir Demir, es un amigo de Turquía que la revienta con Sanjef y otros personajes muy buenos. Creo que por ahí compartí un video de él haciendo jugadas con teclado. Nada fácil. Y estuvo jugando contra Christian mientras yo estaba en los brazos de Morfeo. O sea, durmiendo, por si acaso, me daba mariconadas. De Matrix. Bueno, y estaba durmiendo, pues, y mientras Christian estaba jugando y creo que quedaron por ahí, no fui yo. Pero Red Max o si sea, no sabía quién era el que estaba jugando. Bro, I love you. Gracias por el like a Alex. Y hay varios que están uniendo. Mira, ya 42 punteros. Tú sabes, es curioso, cuando transmito Samurai, la nueva versión del nuevo juego, el moderno, con los gráficos super alucinantes, con suerte llego a 30, bajo a 20 viewers, por ahí se queda. Pero en la Champions siempre hay más gente, siempre hay el doble, siempre hay el triple. La Champions es la Champions. Pasarán 1000 años, pero igual sigue siendo un muy buen juego y tiene comunidad vigente. Ya se acerca dentro de poco un torneo para la gente de Lima, aquí en el Centro Comercial Arenales, zona de otakus. Ahí vamos a hacer un torneo, no se lo pierdan, dentro de poco. Saludos amigo Ulgro, saludos Renatito, ¿cómo estamos? Saludos. Ahí está Peche. Saludos al Ulgro de Lobo, dice Peche. Renato dice que eres más fácil que la CPU, dice. Danko, entra a la página de el Club Street Fighter Perú y en las fotos debe de estar. Y ahí entras más o menos directamente y ya vas a encontrar la imagen. La Champions es calidad, por supuesto, PlayStation. Claro que sí. No. Falló haciendo el Pile Driver contra. Contra Gerardo. Bien. Pero ya le agarró, parece, el truco, Christian. Hace un rato estaban peleando así, bien parejo, 1-1, pero parece que
algo le ha fallado a Gerardo, o bien Lobo ya le encontró la cura. Porque estuvieron jugando bien, estuvieron muy parejos, se daban, ganaba uno, ganaba otro, pero ahora está con toda la racha Lobo. Héctor Felipe Ugarte ya nos dice saludos, 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 ¿cómo estamos? Aquí jugando con Lobo, Feino Amor en el Faikade. Que no entra hace 4 meses, dice, por eso usa mi cuenta. Gracias por el like, Dante, Sebastián, gracias. Sebastián Rodríguez, peligrosísimos. Sebas, risas. Está por aquí. Saludos, saludos, Sebas. Dice el Lobo que quiere ser blanca. Quiere jugarte de nuevo a tu blanca. Te va a echar agua, dice, cuando comiences con la corriente. Lo veo medio lento. No, son los 30 FPS que tiene la pantalla. A veces si miran, viendo la comparación, me parece que saliera muy lento en la transmisión que en el juego. Me gusta mucho la transmisión, Oje. Gracias Renato, acá siempre pues tratando de ayudar a la comunidad de Champions ahí con partiditas. Oh, qué bien, intentó hacerle un combo, un chain combo, pero no le resultó a Ryu porque se cubrió bien sangre. Ahora, algo que no le he visto hacer a Gerardo es de que cuando tú con Ryu mareas a un jugador grande como Sánchez, por ejemplo, tú puedes saltar y volverlo a marear. Pero eso no lo hace este Ryu. Se va por la clásica triple, pero le falla. Gracias Andrés por el like. Le falla bastante. Pero debería, si lo marea una vez, volverlo a marear y a la segunda ya. Y después de vuelta a marear, ya lo remata. Quedó. Sí, quedó. Ahí tenía que forzar a hacer un pile drive. Gracias Lalito, gracias. Ah, desde el celular, caray. Vamos a ver, esperemos que ya siquiera lo hayamos pasado esos moticucos porque estaba ganando. No me gustó que estaba ganando la gente del... Oye, ¿verdad? ¿Estoy viendo el link? No sale, ¿no? A ver, le doy clic. Y le doy comentarios. Supuestamente. Es extraño. Sí, como que le falta algo, ¿no? Ah, no sé. Para quien no me reconoce, dice, yo soy Renato Figueirense, jugador de Brasil. ¿De qué juega Renato o no? Cotex es el mejor Sánchez del Perú, lárgate. Nunca lo he visto. Gordo, estamos a las 3, ¿eh? Y Alex está diciendo que bajen a la parrilla. Dice el Lobo que ya tiene hambre, que ya. Claro que sí vamos. A ver, estamos ahí todos por la Champions, claro que sí. Contexto mejor en el Perú, que se largue. Ulgol, pone el link para que la gente vote. Ya lo puse, pero lo voy a pasar de nuevo, ya. Lo voy a pasar de nuevo. O voy a compartirlo. A ver, vamos a ver. Lo voy a compartir en mi página ahora mismo. Lo voy a poner en la página, mejor. Voy a compartirlo aquí. Denle votar. Denle la carita. Sorprendida. En el link. A ver, denle. Voy a ponerle de a poquitos, porque a veces le dan. Yo pues puse la otra vez que por favor denle me encanta a la publicación original y le dan me encanta a mi publicación. Pero no. A ver, voy a poner denle clic a la foto. A la foto. Y luego. Carita sorprendida. En la publicación original. No nos puede ganar Top Gear. Carita triste. Carita enojada. ¿Dónde está la carita enojada? ¿Dónde está mi cara enojada? Ahí está. Listo. Postear. Ya saben, entren al link que estoy poniendo, por favor, en la página. Estoy compartiendo esto. Y que no nos ganen. Que no nos gane, por favor, la gente de Top Gear. ¡Ey! ¡Estamos pasando!
Estábamos perdiendo por 5, ahora estamos pasándolos, pero 2 puntitos no es nada. Tenemos que pasarlos. Compartan que les ganemos a esos señores. Compartan la publicación. Ya está puesto. Entren ahí al link, les ganamos a la gente Top Gear. No, pues, no creo que solamente haya 2 personas más de Champion que de Top Gear. Marcos, ando zombie, yo reto. Está esta gente. Pioneros de Cherística a las 7 de AM, no seas asqueroso. Puta, que ese día me quedé seco. ¿Ves ahora, por ejemplo, me he despertado como al mediodía? Saludos, Eddie Omar. ¡Ey! Tengo un nuevo seguidor. Gracias, Mago. Gracias. No, Mago Monchi, KOF. El like de Alex, por ahí de Ricardo. Puta, que estoy cieguísimo. Tengo que cambiar esto porque no veo nada. No veo nada. Malpox, gracias por el like. Gracias por compartir. Gracias. Es Alex Cruz, Eddie Omar, Ricardo Gerli, Edson Mejía, Juan Carlos Ochoa, Estefano Sarabia, Héctor Borda, Gerson Vilches, Michelle Luján. Y faltan más, Juan Baldomero. Están llegando varios. Gracias, chicos, gracias. Ya saben, compartan. Ahí estoy poniendo, voy a compartir mi transmisión. Voy a poner el link. Voy a pegar de nuevo, voy a compartir esto. Aquí se lo pongo. Un evento, página que manejas. Que no sé cómo. Pero que sea el éxito. Pero lo pongo, pero no sé si están entrando. 117 están entrando, siguen entrando y sigan andando. Siguen entrando y sigan dándole, por favor, ese link. Tenemos que hacer que la Champion gane, y por mucho, que no sea solamente por 1 o 2 votos. Tiene que ser por 10, 20, 30, 50 votos si se puede. Por el momento aquí estamos de fondo con la pelea entre Lobo, contra Gerardo de Argentina. Esta es una pequeña demo del poder de Sanjeev. Peligrosísimo Sanjeev, como siempre. Hay evento de la 2000. Interesante. Saludos a Lobo, dice Andrés. Ya que lo saludan al tío Mancox. Él es transmite lo que es el KOF. ¿Cuál versión? ¿Todas? Puta, yo lo veo más en 2002, creo. 95 también. 95. Creo que todas, ¿ah? Creo que todas todavía transmite. No sigo los KOF yo. Pero sí he visto que tiene bastante gente. Sí, ahí tiene por ahí a. Ahí para Lalo, pero. Lo paro ordeñando el tío Fox. ¿Qué es esto? ¡Está jugando Lobo! Solamente que no puede salir en cámara. Está oculto. Lo veo un poco lag. Mira, sí está un poco lag desde hace rato. Voy a comparar la transmisión con el juego, ¿ya? A ver, vamos a ver cómo cuando comienza a jugar. Porque yo sabía cuando estamos jugando, porque le jugué un par de a Gerardo y había también su pequeño retraso, ¿eh? No estaba tan. Pero, no, sí. Parece. Lo único que puede ser es de que esta máquina la tengo. O mejor dicho, el stream, como me quitaron la opción de. ¿Cómo se llama? Bueno, una opción del Facebook, no puedo transmitir en alta, entonces estoy transmitiendo a 30 FPS, no a 60. De repente puede ser eso, me imagino. Hey, tengo un nuevo follower, Isaías Calla Naupa Flores. Gracias, Isaías, ¿cómo estás? Bienvenido a la transmisión. Aquí aprovechando para que puedan almorzar bien poniendo transmisiones de la Champion. Cállate, basura. O sea, lo que ha puesto Lalo. Dice que esto es una transmisión desde la casa de retiro, dice. Desde el albergue Canevaro, transmitiendo para todo el Perú y el mundo. Saludos, amigos peruanos, saludos, Cristian, Gerardo, ¿cómo estamos? Qué cabrón, esto en cierre. Ay, 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 saludos para el mejor Jax de Brasil, dicen por ahí. Está terrible. No, basura, Lalo. Oye, y Chibolo, no sé qué, weón, puta, la otra vez se puso una foto donde estaba muerto de borracho, weón.
Ahí viene con unas terribles, estaba Lalito. ¿Esa peta, acuerdas que ni lo reconociste? Ah, sí. ¿Quién es ese tío? Me dijo. Un anciano. ¿Quién es ese anciano? Sí, pero. Están pepeando, pero. Debe estar con sus nietas. Él era Lalo, pero. Y ahora se cree chivolo. Más chivo que bolo. Más chivo que bolo, pero como fue eso. Oye, está. Está asustado ese Ríos, ¿no? Pero ya te sacó un round. Ya te ha ganado. Una. ¿Quién más está ahorita conectado? Te voy a sabotear un rato. Te voy a sabotear. Saboteado. Pero ahorita vemos. Que termine esa pelea y voy a ver quién más está por ahí. Porque. Te había mareado y estabas muerto. Aunque estabas contra la pared, no te pasaba nada. ¡Uy! Eso solamente pasa. Solamente falta de la Champions, ¿no? Dos veces lo parió. Cállense, basuras. Aquí no hay ancianos. Brasil 0-1 en la Copa América con gol de Ulgos, ¿no? Que yo se voy a jugar fútbol, ¿no? Puta, que no juego fútbol hace años, ¿no? Soy más malo que jugar el Street Fighter. Eso no es mérito, ¿no? Pero soy malazo. Va a estar bueno el partido mañana. Definitivamente no va a ser otro 5-0. Ya se les cambió el chip a los peruanos. Espero que puedan dar la sorpresa como hicieron contra Chile. Las casas de apuestas estaban pagando 7-1, creo 5-1, Perú contra Chile. Hubiera sido momento de meter algo de dinero. Pero quién iba a pensar que le iba a meter 3-0 a los amigos de Chile. Sorpresa, fue una muy buena sorpresa. Jugó con Texas. ¿Qué fue eso? Lo mareó con dos hits. Sí, oye, qué asco. Saludos a Lobo, dice Cristian Nani. Se está leyendo. Cuando viaje de nuevo a Perú. Dice cuando viaje de nuevo a Perú, desafiaré a todos a FT100. Está que abusivo. Entonces no va a querer dormir todo el tiempo que va a estar acá. No, no se dice eso, Isaías. Isaías dice, no somos ancianos, somos viejos jóvenes. No. Dice, no somos ancianos, somos jóvenes con experiencia. Es mejor. Vamos a ver si puede ese río voltearle la vida, ese. Aunque no, te ganas un momento. Pero no está muy. Ese río está jugando mucha contragolpe, no presiona, se va hacia atrás y espera a que Sánchez esté a media distancia para lanzarle un jaduque, pero no está muy agresivo. O sea, se queda. Es de los defensivos, ¿no? Debería de ser un poco más arriesgado, buscar saltar contra él, pero se queda. Debería de cambiar un poquito, dar un paso más, creo, Lobo, y meterle un pile driver, pero no. Tuvo corrida de caballo el amigo, pero. A ver, lo que dice Lalo. Y es una verdad, que. A ver, que se pica, pierde, pero es cierto. Dice, señores, para los que están viendo este streaming, quien juega ahorita mismo es Lobo, de Arcade Palermo. El que transmite, yo, es Iván, que le decían la gringa en el Arcade de Palermo. Y su servidor, Lalo Block, también de Arcade de Palermo, que ya no existe, por supuesto, señores. Y me olvidaba de Simba, Negro Simba, el que es una bestia del 94-95, también es de Palermo. Todos somos de ese tiempo, del tío Cándido, que por ahí me dicen que ya es el finallito, el que quien era el dueño, que para descanso, si es así. Y si no, que se vaya la persona que dijo que se enfrió, para que no. Y nada, demostrando que la gente, que los viejitos de aquel que jugamos en ese entonces y quedamos una sarta de viciosos, todavía damos la hora jugando esos juegos retro. Es la escuela, ¿no? Palermo era una escuela, Palermo un santuario, pero en sí Palermo no solamente era un pinball, no solamente era un arcade. Eran tres en una misma cuadra y uno a la vuelta, eran cuatro que estaban cerca, entonces digamos que. El pinball de los Monses. Claro, estaba el pinball de los Monses, el de Chaplin. O sea, habían hasta cuatro arcades aquí, todos cerca. Entonces imagínense que un grupo contra otro grupo se iban retando. O te pasabas de un pinball a otro y. O venía gente de otros barrios a retarnos.
o íbamos a otros barrios a horas de distancia a jugar solamente para demostrar que la casa de Palermo, el pinball de Palermo era el mejor. No sabía que Sánchez podría ser tan bueno, dice Enrique Ardín. Están masacrando ese río si le están dando duro. Gracias a Judá o Judá por el like. No, Benjur. Ayuda, ¿no? Ayuda, Benjur. A Chris, Cristian. A los dos Cristian, a Fernando, a André, a Cristian Gerardo. A todos chicos, gracias por estar por acá. Aquí estamos haciendo una transmisión. Esto es Pro Votos. A transmisión Pro Votos porque tenemos. Ahí el día. El jueves pasado. Antes del jueves pasado se hizo una votación. ¿Entre qué juego querían que hagan un torneo? Mortal Kombat contra Mortal Kombat 11 contra Samurai Shodown 2019. Ganó Samurai Shodown. Y yo lo gané el torneo, por cierto. Ahí van a ver después unas fotos que hay por ahí. ¿Dónde termino ganando el torneo? En fin, ahora se hace otra votación. Street Fighter Champion Edition versus versus Top Gear. Y me di cuenta, porque me pasaron la voz, de que Top Gear estaba ganando. Entonces Top Gear no le puede ganar en gente a ¿cómo se llama? A Street Fighter Champion. No sé ustedes, pero a mí no me gustaría ver un torneo de 1 a 2 horas donde vayan dos carritos corriendo. Me disculpe la gente de Top Gear, pero no me gustaba el Top Gear. Tampoco me gustaba ningún soccer, para mí nunca. No, ninguno de los de soccer de los antiguos me gustaba. Entonces, entre ver a Top Gear y ver a la Champion, pues yo creo que la Champion va a dar más juego, va a dar, es más competitivo, más ganas de ver esa transmisión. Así que ayúdenme votando, dándole una carita sonriente en el link que compartí. Que vote, que gane Champion, que le saque ventaja a Top Gear, no puede ser que nos estén ganando. Nada, eso, con una carita sonriente, si no me equivoco, es la opción de la Champion. En el post del Club de Street Fighter Perú. Y así le ganamos a la gente de Tokio. Y vamos a estar transmitiendo un rato acumulando votaciones. Guapo Víctor le dio like. Gracias, Guapo Víctor. No tiene bastante personalidad, ¿no? Hay que ser muy seguro de sí mismo. Y vos se de vestir de amarillo de repente. Para que el guapo bien ahí. A ver, vamos a ver cómo van las votaciones acá. Voy a darle. Tenemos hasta el momento. A ver cuántos votos hay. De la Champions tiene que ganar. Si no le han dado voto, por favor, entren y denle una carita sorprendida al link que compartí. Por el momento, hay 119 votaciones. Yo entré cuando estaban menos. Estamos 49 a 46. Le estamos ganando por 3. 3 no es nada. Falta mucha gente. Falta mucha gente que le den like. Necesitamos. Ah, ya sé, voy a votar con mis otras cuentas también. Voy a votar con mis otras cuentas también. Ah, ¿por qué? Por algo tengo otras comunidades. Por algo tengo otras comunidades. Se puede votar. Ah. ¡Tarán! Tengo 4 likes nuevos. Me olvidé que tenía otros likes. Ya estoy. Yeah, qué tramposo. Ahora 52 a 47 está mejor, pero necesitamos chicos que le den like a la. Exacto, la carita sorprendida. Saludos, George. Dicen por ahí, George. Lo sé. Yersino Rangel dice: soy un manco al lado de él. Le ganó puros curaditos. Dice: puta, qué mentiroso este Tortex, güey. Alex Daniel dice, es muy defensivo ese Ryu, solo se mete hacia atrás y es lo peor para Sanji. Sí, se tira hacia atrás, pero también te esfuerza mucho. O sea, como cuando Ryu o Ken te lanzan un Hadouken, lo común es utilizar el Lariat, que son las vueltitas con las manos estiradas de Sanji. Pero eso requiere apretar con 3 botones, como pueden ver en la animación, ¿no? Entonces, hay la posibilidad de que al apretar los 3 botones no te salga el Lariat. Entonces ahí te puede. Oh, se acercó mucho, se tragó el Pile Driver y ya, su casa. Entonces, este Ryu lo que está explotando es de que quede más o menos una distancia de que no puedas saltar hacia él y lanzar el Hadouken. Pero cuando lo está lanzando,
tiene la chance de que le pueda pasar como están ahí viendo, de que pueda Sanjay pasar a través del Hadouken. O también puede ser de que se equivoque Sanjay y reciba un Hadouken en la cara. Y si se equivoca de nuevo con dos Hadouken está mareado. Y si el Ryu fuera bueno, estaría muerto Sanjay. Pero el problema de este Ryu es que está siendo muy muy defensivo. Ahí sí se animó a saltar por fin contra Sanjay. Se come una barrida, Sanjay está que lo presiona hacia la esquina. Saltó a tiempo. Ahí viene el problema para Ryu. Cuando queda en el 50-50. Ahí podría acercarse un poco más Sanjay y utilizar el Fire Driver. No le falló. Es como que camina ahí, ahí. Le falló. Eso fue el área que le falló y está muerto. No, murió Ryu. Lo hubiera jalado. ¡Me muero! Ahí le falló de nuevo. ¡Me morí! ¿De qué banco? Saludos, alumno. Saludos, alumno Cristian, dice. Eso, la carita sorprendida en las votaciones, señor, ya saben. Entren ahí, entren al link, carita sorprendida, para poder ganarle a Top Gear. No es posible que le estemos ganando por 3 votos. 3 votos no es nada. Sí, compartan eso. Ni a Arca. Sí, no pasa nada. Bueno, o sea, pues cada quien en su mundo, cada quien en su juego, ¿no? Nunca me gustó Top Gear. Y ni eso ni los FIFA, bro. Como lo leí una vez, los FIFA eran el reggaetón de los juegos. Puta, no sé, hay gente que lo usaba, ¿no? Pero yo no. Juego de las caratas. Ese juego de las caratas, el que jugaba ese era el negro Simba. Juego de las caratas. Era pro en el juego de las caratas el negro Simba. Cuando el duelo entre Choken vs Ulgrot. Hey, gracias a la gente que está compartiendo también, ¿eh? Cristian Gerardo compartió. Hay quien más ha compartido. Isaías, Callañaupa. Gracias, Isaías. Ocho Amenta, Jesús, gracias por compartir. A Eddie Omar, muchas gracias. Hay varios, a Dante Núñez, a Lalo Blog, Lalito Blog siempre comparte. A José Julio Torrico, a Juan Valdés, gracias amigos, gracias por estar por aquí. Café. Carajo. Choken vs. ¡Ah! Alex Daniel es Choken. Mira, Gotexu, te cuento de que yo por lo general solamente estoy jugando los sábados, ¿ah? Cuando viene Cristian. Es raro que lo juegue. Y ayer que transmití, porque me estaban ya metiendo presión para que transmita, porque decían, ¡ah, que no transmita! Ve porno. Claro, juego Samurai, la nueva. ¿Cómo vamos? Alex Daniel Torres Silva. Lo recordaré, Choken. Ya, entra, para que lo juegues a Lobo. Lobo también juega solamente los sábados. Le podía haber caído, si das medio pasito creo que sí lo agarrabas con el Pile Driver. Oye, ¿cuánto estás jugando con Gerardo? ¿FT cuánto? 2000, ¿no? Ex jugador de la Champions. Sí, por ahí creo que Choken debe ser un Ken también, ¿no? Hay Leoken, hay Gyoken. Todos son puros Ken. Hay Choken. Pero Choken sí había leído en el tiempo que entré a... ¿Cómo se llama esto? Bueno, se llamaba GGPO, ¿no? Claro, el tipo que estaba el GGPO. ¿Cómo sabes cuando alguien usa turbo o macros? Bueno, hay ¿cómo se llama? Hay unos programas que tienen los inputs. O sea, ¿podrías utilizar uno de esos? No sé qué tan seguro sea. El Input Watch no sirve para nada. Input Watch, dicen por ahí. Creo que ese programa es el sólido. ¿Por qué?
¿Por qué no sirve? Porque según él dice que con ese programa se detecta el turbo y detectó que mi tablero tenía turbo y se hizo basura. A lo mejor tenía botones. Según él. Yo por ayer, por ejemplo, estaba jugando contra un chico de no sé dónde era y me dijo, ¡macro! Y se fue. Pero como ven, yo pongo ahí el stick y los botones que se usa cuando se juega, así que ya, pues yo tengo mi respaldo de que no uso macros ni tampoco utilizo tecla de atajo. En este caso tecla de atajo no, porque utilizamos palanca, entonces no hay necesidad de utilizar tecla de atajo, pero ahí yo tengo mi respaldo de que yo no uso macros, de que en esta casa no se usa ni macro ni turbo, y acá están todos los botones ahí separados. Chicos, medianos, fuertes, acá todos separaditos los botones, no hay nada de macro. ¿Sí está todo bien? ¡Vamos, oh, dale! ¡Dale, dale! Para variar nomás, porque aquí vamos a estar hasta dentro de una hora más o menos. Vamos a estar una hora más. Ahí para tu componente que quieras necesitar. Oye, no, hay gente que utiliza macro para, por ejemplo, sacar el Choruken con un botón. Ya está, Choruken, ya, pues ya no lo falla. Macheas ese botón como loco desde el piso y ya sale el Choruken del piso. O sea, puede servir. Iván Girboño con turbo y macros es manco. Lárgate, Botex. ¿Qué vas a ver tú? Está sufriendo bastante Gerardo, ¿eh? La sufre contra el lobo. Yo no estoy jugando, por si acaso. Acá están mis manos, ahí está jugando el lobo. Yo no. Pero como dice que lo está buscando la CIA, no quiere salir en cámara. A las justas habla. Me parece de manco, Lalo. Es de gente recontra frustrada, weón, que utilicen los macros. Lo que sí, lo que sí usan bastante y está permitido son las famosas teclas de atajo, que no es lo mismo que una macro. Ahí la gente se confunde. Por ejemplo, para Sanjev han visto de que se falla mucho apretando tres botones y para hacer el Ariat, ese movimiento de ahí. Y si no los apretas bien en el momento preciso, te sale un puñete y te puede caer un Hadouken, por ejemplo. Entonces, hay un botón que reemplaza apretar a los tres botones. O sea, en vez de apretar tres, presionas un botón y ya está. Esos son las teclas de atajo, que sí son permitidas. Incluso Faikade para el Street Fighter Champion también le pone tecla de atajo. Ese caso de la tecla de atajo, por ejemplo, lo utiliza la gente que juega con mando, porque para ellos es mejor o más sencillo apretar un botón que tener que apretar, hacer un movimiento con la mano medio torcida para poder apretar los tres botones al mismo tiempo. Entonces, para ese tipo de personas que usan mando es que existen esas cosas. Y eso sí está permitido. Alberto Cabello dice, saludos, qué buen Sanjev, también juego con él, espero un día poder retarlo. Se nota cuando uno no juega con Sanjev, es mejor el de lobo, dice. ¡Cállate, basura! Ahí está, eso fue buena reacción. Le castigó el Choryuken con un pile driver. Spinning pile driver. Llega Marcel Marzopa, dice que son mancos. No, no es manco, es viejo. Pero no sale en la pantalla. Jack López dice, ¡hola! ¡Hola! Ya. ¿Cómo estamos? Gracias a Edson por el like. A Dante por el compartir. A Alfredo por seguirnos. Gracias, Alfredo. Esa gente terrible. Y todavía jugando Champion. Está sufriendo mucho Gerardo. Ahí viene, sacando el Choruken de manera defensiva, pero no intenta perseguirlo. Salvo ahí, ¿no? Trató de meterse en medio del Ariat, pero no le funcionó. Le sacaron el Ariat de nuevo. Sin error alguno, pero se va. Todas las partidas se juega en la mitad de la cancha de River. Todo el tiempo es así. Es Sanji persiguiendo a Ryu y Ryu tratando de
defenderse lo más posible, pero ese juego se trata más de atacar más que de defender. Si vas a estar tan defensivo, te la vas a comer doblada en algún momento. Y sí, se la está comiendo dobladita, amigo. ¿Podrás explicarte los tres botones de lo que hablas? Es que acabo de llegar. No, lo que estábamos hablando de que Faikade y otros juegos tienen lo que se llaman teclas de atajo. La tecla de atajo, por decirte, en el caso de Sanja, te permite, en vez de apretar los tres puñetes, apretas solamente un botón, lo configuras de que no tres botones, con ese botón quiero que haga este quiero que reemplaces tres botones por este solo. Entonces ahí tienes tu tecla de atajo que te permite hacer el ¿cómo se llama? El Ariat con un solo botón. Eso no es una macro, eso es una hotkey, es diferente. Una macro es, por ejemplo, con un botón sacar un Shoryuken, que el movimiento es adelante, abajo, adelante y un botón. Eso es otra cosa, porque estás poniendo botones, movimiento, mientras que en una hotkey son solamente netamente botones. Las hotkeys sí están permitidas, las macros, eso no, eso es completamente prohibido, ilegal y está penado con un ban de un torneo, por ejemplo. Mira, Alex Daniel me dice, si me ganas prometo entrenar y jugar la revancha en un mes más. Allá. A ver, hagamos algo. Jugamos 2 FT5 Choken, ¿te parece? ¿Vas primero contra el lobo y después vas contra mí? ¿O vas contra mí y después vas contra el lobo? ¿Me entiendes? Dile, si estás en línea, si entraste, vamos a ver. Dale, te voy a sabotear un rato, ya que termine el round, un ratillo, porque no sé quién, si ya estás ahí en línea. Podría ser el próximo sábado, Iván versus Daniel Torres. No sé, está Gokyo. No lo veo a Choque. Lo veo a Gokyo, no me lo veo. Podría ser, no sé, de repente hacemos el próximo sábado o viernes. Porque de aquí en una hora tengo un embotellamiento, ya estoy pedido, ya no salgo de ahí. O si no, si quieres, mira, si quieres practicar contra Christian tiene un Sanjeev muy similar al mío. Y juegas ahora, ¿cierto? O si quieres jugamos así sin nada de reto, solamente jugar. Y ya en serio me juegas el día sábado. Ya, dale. Ahí espero. Esperamos más bien, porque somos dos aquí. Y a muchos esos años. Sí. Deja para practicar una. No, ya que no más. Ojo, yo. Tengo que practicar porque ahorita voy a jugar unas cuantas contra. Ahora yo sí pierdo, ¿no? Salud. ¿No fue el shock? Sí, ojo. Me había fallado. Uy, había pasado. Sorpresita. Claro. Se fue, creo. Lo jalé. Esa me la enseñó Gotexu, ¿eh? Patear al aire con Sanjeev para después meterle un pile driver. Es muy de Gotexu. Oye. Más lejos. Oh. Mareado. Thank you.
metí para el driver ahí. Creo que la acabó. ¡Oh! ¡Ah, man! ¡No! ¡El tiempo! Está como me gana por el tiempo. Ven acá. ¿Y está Choken? A ver. Ahí está Choken. Sí, le voy a decir una más para entrar contra Choken. Una más le digo porque voy contra Choken. Lo acabo de poner. Ah, eso es lo que te pasó a ti, te recuperaste rápido y te volvió a dormir, pues. Me demoré en saltar. Sí. Sí. Jamás tenía que haberme apurado en golpearlo. Ah. Tendría que ganar por un poquito. Un jab que... Lo que puedo hacer es un jab en el piso y luego pile driver. Sí, es una opción. Esto. ¡Madre, no llegó! Otra vez. Pensé que lo iba a jalar. Debería de cambiar el Tatsumaki, siempre utiliza el grande y ahí lo estoy clavando, pero... Oh, bien, 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 bien hecho. Yo no pensaba realmente meterle Pile Driver, solamente le quería barrer. Ah. Lo calculé mal. Calculé pésimo. Chile, chile. Sí, ya termina esa pelea y vamos a poder. Murió. Vamos contra Choken. Vamos, Choken. No sé cómo hago contra Choken. Terrible jugador de Chile. ¿Lo has jugado una vez? No. Que recuerde, no. O de repente sí. La cuenta de Gotex escondida. Ah, es la otra cuenta de Gotex de repente, ¿no? Claro, puede ser. Hay un poquito de lag. Se siente ya desde el inicio. Pero no es excusa. Porque... Ups. Se acabó el toque. Algo pasó ahí. ¿Dónde está? Sí.
se cayó mal, ¿no? Sí, a ver, cerrado y abierto. Ahí está, ahí entró. ¿Que te rete o tú reta? Ah, a ver, lo reto yo. ¿Qué puso? No, no puso nada. No sé si se cayó. Mago Monchi, KOF, está siguiendo, dice. Okay. Luis Gabriel, le ha dado like. Ramón Zambrano. Alguien me... No sé quién sea. No, es Micael de Brasil. Brasil. No está conectando ahora. Ahí le metió el nuevo choque. A ver si se puede. Gotex supone hola. Voy a ponerle calla a Manco. ¿Qué fue? ¿Qué encontras? Round one with my fire. Eso es lo que tienes que practicar, bro. ¿Cuál es la barriga? Puta, la idea está bien, bro. ¡Ese manazo! Parece que se había cortado algo el stream, no sé. Porque no veo que comente el Manketsu. Ya me había comentado algo. Okay. Ya. Yeah. Eso lo contrarresto con el Pile Driver. Me clavan el perfect. ¡No salió! ¡No le entró el segundo! ¡No le entró el segundo! Le metí el puñete, le metí la mediana y no le cayó la mediana. Se agachó. Se agachó. ¿Qué tiene su manera de jugar? Saltó mal. Ahí saltó mal, pero cuando le metí los dos golpes chiquitos, pude haberle metido el chiquito parado y meterle el pile driver. Tiene que ahí apoyan a Champion. Ahí está, Yaksha compartiendo. Gracias, Yaksha. Yaksha Fraco. Yaksha Fraco, como dice luego. Pero estaba sin jugar años, así que tengo una ventaja. Porque unas cosas son semanas, otras cosas son años sin jugar. Podía haberlo jalado. Uy, eso es de la pile driver, ¿no? Eso. Se recuerde sacar los churruken bien, me va a reventar el culo cuando quiera saltarlo. Pero por el momento tengo que aprovechar. Pues se viene, es una buena mecha. Si no te queda complicado, Chofi.
Pero él es de los que sí es fiel a su jugador. O sea que él sigue de manejar mechas contra Kile, contra otros char. Ahí me quedé. Ah, ¿sabe eso? Fue ahí lo dejé sin reacción en su buque, pero sí me está poco a poco está complicando más. Gracias Roxel por el like. Complica, complica jugarle a... ¿A quién? Tiene que recordarse nomás. Mal salto. Uy, agáchate, carajo. Que iba a pegar arriba. Buen nivel, saludos de Arquipa. Gracias, Lito. Saludos, saludos. Bueno, me estoy cubriendo bien abajo. Ya está más difícil. Otra vez no está saliéndome el pay drive. Me estoy quedando un poco, ¿eh? Cuando lo agarré con los chiquitos, le metí 3 en vez de 4. Me cayó. Tenía que jugar ahí. A ese Ken yo lo quiero retar. Sí, sería bueno. Sería bueno para que vayan practicando ambos. Gracias Alfonso por el like.
como dije hace un rato, mientras más vaya practicando su churruque desde el piso, porque él, Chocan es muy bueno, yo sé que es uno, en su tiempo era uno de los top chilenos, pero ahora está dejando de jugar ya 5 años, según lo que comenta, así que yo tengo la ventaja, no juego seguido, pero 5 años no he dejado de jugar. Ahí tenía que haberle jalado con el pile driver en vez de... Mi chance de oro. Esa patada los tontea, o sea, no piensas que vaya a caer. Tiene que ser un poquito tranqui. ¡Qué asco esa jalada! ¡Oh! ¡Ah! ¡La cagué! ¡No! La cagó él. Yo estaba muerto, Sancho. Quiero retar a tu Sanjeev, dice Guillermo Garrido. ¿Qué va a hacer? Quiero que venga. Cuando gustes. Ahorita. En un ratito. Ahorita. En un ratito. A ver, ya le juegues 5. Dale tu 5. Sí, ya. Ya, ahora va Lobo, va Fate No More. Espera, vamos a hacer esto. Vamos a hacer un cambio de jugador. ¿Por qué él juega con el Sanjeev rojo? O sea, yo no quiero que me malee a mi verde. Dale rojo. Para que sepan que es él. En mi cuenta normalmente jugamos los dos. Cuando es el rojo es que está jugando. Cuando es el verde, soy yo. ¡Te va a ganar! Son dos estilos de Sanjeev distintos. Manera de jugar distinta, puede ser el mismo jugador, pero los dos jugamos diferentes. Puta, estaba muerto ese Ken. En esa posición que estaba, le hubieran caído 4 golpes chiquitos abajo. Luego la barrió y estaba mareado. Tomando la ventaja por el momento, Lobo. Sí, puta, es que tienes que darle bien, weón. ¡Au! No tiene bien a la presión, no sé qué. Ya se fue con el churruque, aquí se salva. Muerte. Creo que igual se mareó, sí. Estamos ahorita a punto para... Bueno, no, round para choque. Tiene buen Ken, ¿ah? ¿Eh? O sea, para no haber jugado 5 años, está bien, o sea... Sí, solamente tiene que... agarrar el nuevo ritmo. Juan Pablo Sánchez dice, saludos, Hugo, buen Sánchez, gracias. Ahora no soy yo, el que está jugando ahora es Lobo. Fate No More en el Faikade, que ya no juega hace tiempo tampoco. Y que los días sábados como hoy lo encuentras en el Faikade jugando con mi cuenta, con la cuenta de Ugros, pero con el Sanjeev rojo. Para que nos diferenciemos, ¿no? O sea, la misma cuenta, pero el rojo lo usa él, yo uso el verde. Es como dato para que la gente vea a Ugros jugando con Sanjeev rojo. No es Ugros, es Lobo. ¿De qué manco es? Me digo así. ¡Ay, me durmió! Puta, qué suerte, weón. Nunca se imaginó que estabas mareado. Está muy parejo, casi. ¡Oh! Se adelantó con el segundo Hadouken, weón. Ya lo tenía muerto a Ken. No pensé que. Perdón, a Sanjeev, ya lo tenía ya. Ah, ok. Ya.
Mira, dice, está en Faikade ahora con Kill and Roll. ¿Ya? Entonces, que termine estos 5 con choque. Ahí. O ve calentando contra alguien más y también te jugamos. Bien, bien, bien. Recordando los tiempos ya, choque ya le metió un combo chain. Está muy bien lo que hizo. Lo dominaron a Lobo. Se ha molestado porque en ese último momento, cómo le voltearon la partida. Ahí, agarra. Está haciendo cosas que no debe. Yo creo que es por cuestiones de, ¿cómo se llama? De falta de training seguido, ¿no? Está cometiendo errores que no debería cometer. Por ejemplo, ahí después de la patada de Sanjeev tendría que sí o sí iba a sacar el Chorriuken, porque ya estaba en el último momento y no tenía más opción. Esperar al Pile Driver que te caiga hasta mal. ¡Au! Viene ahí. Sí, estoy viendo varias veces de que le cae un puñete, un Chorriuken y lo deja mareado. Y ahora por la espalda. Se la comió Lobo. Muerto, mareado. Ya está, se está poniendo mejor. ¿Cuánto va eso? 1-1 va. Guillermo, como te digo, si nos dejas un rato. Un ratito, no, sí. Estamos jugando casuales, no estamos jugando de FP ni nada. Sí, estamos jugando casuales, o sea, de aquí, qué sé yo, una ronda más cada uno. No sé. No, el lag. Está mal, siempre el lag, joder. Pero sí, sí, te vamos a jugar a ti. Danos chance, ve jugando contra alguien más. Estamos aquí 40 minutos más, así que en un rato te jugamos. Creo que está mal. No, sí. Au, ¿cómo llegó eso? Ya está. Wake up, Fight Driver. ¡Qué riesgo, weón! Si después de chiquito te comienzan a machinar el Chorriuken, ¿cómo vas a hacer el Pile Driver? No se lo esperaba. Tati, tampoco. La verdad que no. Ahí está. Contra Ken, el Ken de Choken. Gracias, Carlos, por el follow. Excelente. A Pauleta, gracias por el like. A Jesús Alvarado también por el follow, muchas gracias. Estamos aquí jugando Champion Edition. Estamos jugando dos personas, justificamos a Sanjeev. Tanto Cristian Lobo, que está jugando ahora mismo con el ruso rojo, como quien les habla, y estamos jugando contra el amigo Choken de Chile. En su momento top chileno, que por el momento ha dejado de jugar ya 5 años, así que 5 años sin jugar te deja muchas cosas, has perdido los tiempos de reacción, así que no sacamos mucho el pecho si estamos ganando por el momento. Pero se nota que sabe jugar. Sí, es complicado, no es nada fácil. Ya le sacó una Lobo. No es fácil. Pero está un poco oxidado. Se le tiene que sacar el óxido. Gracias, Tocayo, Iván Bernabé. Gracias por seguir aquí la transmisión. Necesita un poco quitarse el óxido, Choco. Nada más. Te quede bueno, es bueno. Con Guile, ese sabe sufrirá. Por supuesto que tiene que sufrir contra Guile. Estamos hablando de que en la defensa de Guile es muy complicada para Sanjeev. Estás abajo todo el rato en la posición de sacar Sandy Boom o Flash Kick. Pero es lo mismo que yo le puedo decir, con Sagat ese Guile sufrirá. O sea, depende de aquí, en el Street Fighter es mucho de meter counter kicks. Por ejemplo, si yo voy a jugar con Sanjeev, me van a meter, por lo general, lo voy a decir en orden, Onda, Blanca, Sagat, te van a poner Sagat, ¿quién más? ¿Quién más es cochino? Onda Blanca, Sagat, Dalsin también, Guile. O sea, la mayoría de juegos son muy pesados contra Sanjeev.
pero a mí se me hace más complicado de todos solamente Kile y Sagato. Los demás, aunque complicados, son, se les puede matar. Salvo algunos Onda de que no te dejan hacer nada, pero Sagat y Gile son los peores para salir. Está sufriendo por el momento choque, no se anima a sacar el Choryu en reversa. Ahí lo quise hacer, pero le fue mal. Suerte que no entró. Es el DP Dragon Punch, como dicen los grupos. Por eso es DP. Ahí te hubiera barrido. Lentísimo. Que me duro. Parecía, ¿no? Aún sigue estando. No, pero está soltando. Sí, está soltando, ¿no? Está haciendo cosas. También lo que te hace, ¿cómo se llama? Cambiar un poco es la. De ver que me están ganando y te calienta. Así como. Te pone caliente cuando me comienza la peda. Ahí está. Creo que intentó avanzar y agarrar. Entró. ¡Qué riesgo! Si no te salía. Si no te salía este. El Ariad. Ahora sí. Y muerto. ¿Cómo vas a ganar así, wey? No seas asqueroso, wey. Qué asco esa ganada, wey. Solo jugadas Atari, dice. ¿Quién? Yo jugué el Atari 2600, el de madera, con sus palanquitas negras con un solo botón. El Atari era lo máximo. Y le costó mucho, le costó mucho. Sanjay Queen. Ahí está todavía el amigo Gile, no sé qué tanto. Gillian Roll. ¿Dónde está? Ahí está Gillian Roll. Es mexicano. Ah, ok. En unos. Ve jugando, Gile. ¿En cuánto tiempo más jugamos con Joken? Unos. ¡Ah! Oh, ¡Perfect! Te repito. Ahí está. Ahí entro yo. Gracias, Frank. Carlos Landero, gracias por el like. A Johnny Pinedo, gracias por el like también, amigo. Y jugando un poco de Champion contra el amigo Choken de Chile. Sí, estabas muerto ahí. ¡No! Estás muerto. No sale la triple. Te la puedes voltear, ¿ah? Ah, ya no. Voy yo. Ahora sí voy yo. Ruso verde. No, Cox no juega, bro. Cox para la Champions es manco. Lo firmo. Nunca lo he jugado, pero no. Creo que juega KOF, juega muy bien, pero Champions no juega. O no creo que juega. Ajá, ya está. Eso está mejor. Me está gustando ahora que se anime a barrer. Chorrio. ¡Uy! ¡Me mareé con eso! Me mareé una patada. Ajá, ya se puso complicado. Ah, 5 primeras que te jugó era para que caliente. Ya. Va a cambiar un poco esta estrategia. Buenísimo.
ya llegué a tocar el piso. Estaba esperando que lance el ¿cómo se llama? El Ariat. Por eso le salté con mediana. Para caer antes. Y me la arriesgué también. Pensé que con el Ariat le iba a castigar. Esa patada me pudo haber pasado muchísimo. Oh, casi quita. Creo que se va. Hubo de zinc. Cuando se convirtió en. Para el macro. Qué pendejo para él. Cuando se transformó en. ¿Cómo se llama? En Sanja, ¿fíjese qué? Ya. Macro off. Listo. Unas yuquitas, oye, oh, son bravas, pero hoy día no hemos comprado. Ah, no, luego sí compró, pero sí compró yucas. Tengo entendido. Sangetsu. No. Uy, chucha, no me jodas. Ya, qué gol, perro. No llegué a pasarme de lado, bro. Pasándome de lado estaba muerto, bro. Mareado. Uy, estoy muerto. Puta, me quedo perfecto. La barrida. Casi que no usa la patada media, sí, casi no la usa. Está parando bien con ese puño hacia abajo. Tengo que saltar de hacia atrás con patada, güey, porque está cayendo bien para pararme el variante.
Me estoy metiendo el puto uy, me ganó ya. Ahora sí me está volteando la partida, bien, ¿ah? ¿Eh? Bien, 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 bien. Choquen. Sin macro no gana, dice. ¡Oh, no! Espérate. Bueno, no, no, no. Los nervios. Se movió. No, no, está loco. No me vas a ganar. ¡Agua choquen! Round one. Fight. Ahí es el final. Responda. O sea, el enemigo del pueblo, ¿no? Con macro. Bueno. Round one. Fight. Pero que no se me ha quedado. ¿Tienes? F3. Ya hacía yo. De Zinc. Barrio de la China. La mala fama que hace el gol de Gotex con macro. Ah, oh, está. Se desincronizó, ¿no? Se está desincronizando cada rato. Sí, a poner. Sí, porque si no. Un parcito más porque me está esperando el amigo de México para jugarle. ¡Oh! ¿Cómo no salió? Mareado. Qué rápido para levantarme, ¿no?
las macros, eso ya lo expliqué. Tienen que retroceder el video para explicar lo que son las macros. Pero yo no uso macros. Esperando, esperando. Me cago. No digas caer, bro. Poderoso pega vuelto. La vieja le dice. ¿Me había olvidado eso? Bueno, choquen una más porque nos están esperando y nosotros tenemos que salir en un rato. Sí, es un chico de México que nos había dicho para jugar. Ya sé, ya. Buen rato les había dicho que ya. Así que no quiero fallar. Sí, claro, el otro sábado jugamos sin ningún problema. Eres un demo de lo que vendrá el próximo sábado. Vamos a estar desde las 11 de Chile conectados. Yo. El sábado lo hacemos. ¿Dónde está el otro? ¿A dónde estás? El de Huella. Está Guile Reta. Vamos a ponerle Guile. Está bien, no, no he apretado, no ha salido. A ver, que me haga caso Guile. Alex, a ti, gracias. Oye, como estaba poniendo al inicio, necesitaba solamente que practiques un poco. No, es un turco. Es el declinar, ¿no? Ok. Ah, no, ya listo. Guilepe, le diste a... ¿Decline? ¿No leí? No, sí, decline, está bien. Ah, toma, empiezas. Sí, necesitabas agarrar el ritmo para poder sacar a tiempo los DP del piso. Se notaba, yo lo estaba comentando al inicio. Cuando les agarras el truco... Va a estar bien jodido. Y sí, sí, nos comenzó a pesar. ¿Dónde está Guile? ¿Qué rete, pego? Pero tienes que retar... ahí está, reta. Ahí está. Nos queda poco tiempo para poder terminar la transmisión. Vamos a ver cómo nos va contra este amigo de México. Quería jugar. Y ahí está. Empieza entonces el Sanky Rof. Mirror Match. Peor de las peleas. Es un mirror. El rojo es acá lobo. O sea, claro, va contra el Sánchez verde del amigo mexicano. Ah, wake up con Pile Driver, está bien. Vamos a ver si fue cuestión de suerte o realmente sabe jugar bien. Uy, uy, uy. David Padilla, gracias por el follow. Bienvenido a la transmisión. Dale, a partir de las 11 de la mañana vamos a estar jugando, bueno, a lo menos ya va a estar conectado mi nick. Ya sabes de que si lo encuentras, si encuentras un Sandy rojo, es lobo. Me llama Gotexo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué carajo es eso?
A ver. ¿Qué pasó ahí? Manco. Habla, Manco, ¿cómo estamos? No, es en Antofagasta. Aquí muy bien, hermano. Acá en la transmisión, como has visto. Están ahí jugando. Sí, aquí estamos ahorita hablando con Alex, con Choquen ahí en el chat de la transmisión. Me está diciendo que para el próximo sábado, a partir de las 11 de Chile, fácil, vamos a estar conectados. Bueno, a lo menos él, yo no. Sí, claro. Vamos a jugar, puede ser un duelo a 10 contra ambos, ¿no? Porque Cristian va a estar en mi casa, así que... Él va a estar en mi casa el sábado. A partir de... Bueno, es que yo agarro conciencia a partir de las... No sé... Mediodía de Chile. Mediodía de Chile si sale vivo, me imagino. ¡Ah, pero no! Aguanta, tengo un embotellamiento de aquí a 15 minutos, 15 a 20 minutos, tengo que estar por allá. Así que, hasta que no sé si... Ah, no, pues la próxima semana, la próxima semana sí, a partir de las 10 de la mañana. De mediodía de Chile voy a estar ahí. Dice que vengas, dice. Pero dice que vengas con tu peculio. Vamos a ver eso, pues, Manco. Más bien, el día sábado le juego un versus a Choque. Gotexu tiene que entrenarlo, dice. Ahí está Gotexu para que lo vea. Está Gotexu. Acá se ha metido el stream. Dice que a las 3 de la tarde Chile le parece bien para jugar. Entonces sería a la 1 de aquí. Normal, mejor para mí, así puedo dormir más. Ya, entonces 3 de la tarde Chile, duelo contra Choque. Ya, dicho en el stream. 3 de la tarde Chile, 1 de la tarde Perú. Listo, amigo. Bueno, voy cortando acá. Quiero probar jugar contra el amigo mexicano. Listo, Manquetsu. Gracias, Jorge. Manquetsu, pero... Él fue Jorge Manquetsu. Edwin D. Luis dice cachorros. Ah, mira, no sabía que era nuestra perra madre. Saludos, Edwin. Adiós, a Karen Gómez, gracias por el like. Gracias. Oh. ¿Qué tal estás, Sanger? Sí, está cargoso si te agarro. No dejo que me agarre. Ah, pero digamos que sí tiene su follow de agarres y agarres. Por lo menos se dañó el perfect. ¿Sí? Alex, ¿qué horas tienes ahora mismo? Alex Daniel Torres. Te lo está dando bien, ¿eh? Aquí son las 2:47. Me imagino que allá será la 1:47, así como puedo entender. No, las... 3:47. Ya. 4:45. Ya, pues estamos, tiene 2 horas más que yo, está bien. El escorpión. Pero tiene ese buen nivel de Sanjef, entonces. Yo veo que te ha hecho bastante daño. Era que lo barras. Ok, aquí son 2:47, son 2 horas de diferencia, así que estarías... Una de Chile, son 11 de Perú. Bacán, 11 de Perú. Chiquita.
que es? Sí. A jugar, a jugar. Está, está parejo. Ahí me va a ganar su sangre. Pero está bien que aparezca otro Sanjef en el ruedo. Y no hay lag. O al menos no me parece que hice lag. Claro, obvio que te iba a meter el... Obvio. Se la comió. Están ahí. Muy parejo, la verdad, porque ahorita un pile driver que te meta desde el Sanjef, que no lo hace. Ojo vivo con mis saltos ambiguos. ¡Sí estoy viendo! Está interesante. Está interesante. Esa no se la sabe, no se la saben esa. Uno más. Ahí lo... ¿Cómo? Vamos a ver si logramos la meta, si le ganamos a Top Gear. Vamos a ver si le hemos ganado a Top Gear. Tenemos 133 votos, de los cuales... En total... Tenemos 61 votos de Champion, 48 de Top Gear, aún siento que está muy poco. Pero igual, se logró. Estábamos perdiendo antes 45 a 40, hemos sumado 21 puntitos con esta transmisión. No estamos, nada. ¿Dos perfect ya? Se ha molestado luego. Nos quedan unos 10 minutos de transmisión. 3 y 20. Tengo que alistarme. Tengo que volverme la nariz. Dios, nada. Se falló. Creo que después ese puñete con el brazo estirado lo podías haber jalado, Sani. Sin asco. Ahí me expreso para probar. Porque no, no es un buen match para mí el Sanjef, pero algo puedo hacer. Mareado, a volar. Vamos a ver cómo me dan. Saludos a la familia Iván Gilio. Saludos de ellos para ti. Uy, que era el otro. Olvidé que era el rojo. Olvidé que era el Sandy el rojo y casi la recontra. Ah, ya vi que me haces. Pero yo sé hacer eso desde el piso. No le pegué. No le pegué, no le pegué. Complicado. Tienes que sacar el pile driver, desde el piso para poder evitar que te caiga el puño mediano. Y como no sale muy bien a la primera ni a la segunda, yo hago esto. El pile driver con los tres. Sí. ¿Para qué? Para que con cualquiera de los tres botones me vaya a funcionar el pile driver.
input de piano. Yo saco la charruca sin piano. En Wake Up. A veces o sea, me gusta más hacerlo con piano, pero los chorros no, tampoco utilizo con Wake Up porque piano en Wake Up porque se te va de largo el chorro chico y fuiste, ¿no? O sea, no me gusta eso. A ver. No llegué. Me demoré mucho en sacarlo. Ok, tengo que sacarlo de nuevo con piano esto. Dice Lobo, mientras te... Cuando te tumba, mira ese problema. Porque te avanza y te mete mediana. Pero si le sabe responder a su mediana... Cagó de nuevo. Barro hacia acá. Acá lo puedo matar. ¡Muerto! Es una jugada, no es cochina meter el golpe chico con el pile driver. Te puedes zafar, pero no es tan... O sea, tendría que él sacar pile driver mientras yo hago esto. Pero si no lo hace, tengo las de ganar. Pero no lo está sacando, entonces... Mientras no lo haga él, le voy a seguir spameando ese golpecito que le va a joder bastante. Porque ven, hasta estando lejos y él estando agachado... Le va a caer siempre. ¡No! Mi perfe. Le está costando su sangre. Vega. Dolor de cabeza para Sanji por sus normales, pero se le puede ganar. La cago yo. El Toledo marica. Difícil su Vega. Y murió. Oh. Que esas normales se les puede barrer. Creo que está de zinc. Está en de zinc. Por eso se me hacía que estaba muy sencillo. Volvió sangre. Rojo tiene poder. Sí, no, tiene el rojo, ahora me va a ganar. Thank you.
volteaba. Casi me gana, mejor dicho. O sea, la tuve que voltear. Round 2. Fight! Velocidad de reacción 59, estamos en 1.45. Ya, vamos, porque se van a acabar las cervezas, güey. Bueno, estamos ya en los minutos finales de la transmisión. Gracias a toda la gente que ha estado aquí unida. Gracias a toda la gente que ha aprovechado para darle, ya saben, las caritas de sorpresa en el link que voy a poner aquí. Espero que funcione. Vamos a ver si funciona. Los que no le han dado carita de sorpresa, por favor, entren aquí. Entren ahí, le dan una carita de sorpresa al a la publicación para poder hacer que gane la Champions. Que le gane a Top Gear. Que haya un torneo de Champions. Y que les agradecemos a los que han, dado su votito, su carita de sorpresa. A los que no, igual gracias por el tiempo, pero mejor si le dan el like, la carita de sorpresa a la publicación que he puesto ahí. Y nada, esto ha sido una transmisión pro votos de la Champions. Se perdió la oportunidad de oro. Gracias a Lucas por el like, a Joshua Seth por el like, a Karen Gómez por el like, a David Portilla, a Harvey Takechi, a Flores González, a Carlos Landero, a Johnny Pinedo, a Iván Bernabé por el Tatoche, Jesús Alvarado, Carlos Andrés Álvarez, Alfonso Wolfgang, Julian Jiménez, Alito Cael, Koji Kabuto, Roxela, Juan Pablo, Giovanni Alexander, Luis Gabriela, Ramón Zambrano, etc. Hay un huevo de gente que ha estado dando like, que ha estado dando compartir. Gracias a todos ustedes, chicos. Gracias por haberse dado el tiempo de estar aquí en la transmisión. De aquí damos otra pelea más. Y ya corto la transmisión. Vamos a seguir aquí jugando con el amigo un ratito más porque se la debemos, pero conmigo hasta otro lugar. Ok, tengo que irme, man, jeje. Bueno, aprovecho entonces para cerrar la transmisión. Gracias a todos, chicos. Nos estamos viendo, de hecho, y sí, el próximo viernes. No sé si antes nos vayamos a ver de nuevo, pero es todo. Estamos viendo. Chau, chau. Gracias. Hola. Me imagino va a sonar esto. Aquí entrando a jugar un poco de Champion, ya que me habían pedido por ahí que juegue, que no me vote, porque había estado dejando de jugar bastante tiempo. Espero de que vaya a funcionar. Ok, volviendo nuevamente a las andadas. Ahora voy a entrar con Sanjef. Ah, tengo que configurar eso, porque no me lee nada. Me decían, no, que estás jugando Samurai, que ya no juegas Champion. Vamos a volver a jugar Champion. 3, 4, 5, 6. No era mi idea jugar con Ken, pero me toca jugar. ¡Hey, Clevin! ¿Cómo estamos? Saludos, Orlando. Oh, qué mal. Qué mal. Uy, está un poco lagueado. Sí, está muy lagueado. Está muy lagueadito, pero vamos a ver qué. Quiero ver si es que de repente le he cambiado algo, no sé. Salida. No sé, está bien. Debería funcionar bien. ¿Saltas? No, mi Choryuken muere. Oh.
¡Ey! ¿Cómo vamos, Gotexu? Saludos, Orlando. Saludos, Gotexu. Alex, ¿cómo estamos? Buenas noches. Bienvenidos aquí a la transmisión. Ya saben, compartan, manco. Yo recién estoy empezando a jugar un poquito de Champions. Luego de varias semanas, porque estaba metiéndome a jugar el Samurai 2. El Samurai Showdown, el nuevo que salió. ¿Y para qué? Me fue muy bien. Ayer hubo un torneo y lo gané. Se lanza. Saludos de Chile, ¿cómo vamos, Matías? Ignacio Bolero Otero Zúñiga. Partidazo que se metieron ahí los chicos del fútbol, ¿eh? Muy buen partido de Chile. Desgraciadamente Perú pudo hacer algo más. ¡Ey! Gracias, gracias por el... ¡Luciano! Gracias por el like. Gracias por el like, Luciano. ¿Cómo vamos, Luciano? Vamos a jugar en un rato. Gracias por el like, Thiago. Bienvenido, bienvenido. Aquí jugando Champions después de tiempo. Ando un poco perdido, como digo, con el Samurai. Gané un torneo, por ahí les voy a pasar una foto. Cae de risa, como me han editado con una espada. Así está la hueva. Pero bueno, me salió ayer mi torneito, me fue bien. Quiero hacer una payasada, pero... el lag. Se corrigió, lo hice al otro lado del Choluken, pero igual, igual salió. Ahí está pecando mucho. Está pegando mucho ese Baiza. Está pegando pesado. ¡Saludos! Desde Guadalajara. Saludos, Julio. Guadalajara, México. Lloro de emoción. Oh, espérate, estaba leyendo justo. Le ganó los curaditos. No, 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 no. Este fue libre de alcohol. Ya vas a ver la transmisión. Yo no estaba borracho en ese momento. So, fue todo muy legal. Me regalé. ¿Le estás haciendo el amor a Bison? Estoy ahí. Pero no pensaba jugar con Ken, solamente que como tenía que configurar los botones, me ganó el tiempo. Gracias por el like, Carlos. Terrible enero. Basura, ahí jodiéndome, ¿no? Pero aquí ya jugando Champion, que es lo que... lo que más le gusta al público que tengo por aquí. Desde el piso, papá. Otro. Uno metió patada. Ah, me está esperando los chorrios. Me quemó. Uy, qué lag tan horroroso. Qué lag tan feo, güey. No sé. Que se ponga vaselina ese Bison. Ese. No, sean así. El hombre... A ver, yo que sepa, recién está entrando a jugar de nuevo ese Bison, ¿eh? Nunca lo había visto antes por acá, en Faikei. Es de México. Está bien que espere. ¡Au! Uy, pensé que le caía el puño. Ven acá. ¡Sí llegó! Debes estar mareado. Si no estás mareado, te agarré por la espalda. Perder. Voy a perder. Voy a perder. No. No, no llega al piso. Un festival de... Bueno, up ese Bison. Sí, pero... ha sido mi error. Ha sido mi error. Me ganó por el culo. Pero así voy a entrar con el Papu. No juego hace tiempo, pero ya.
Estoy un poco oxidado. Para la gente que juega en Faikade y ve mi nick conectado los sábados, el que está jugando es un amigo que solamente juega con puro Sanjef. Él juega con mi nick, pero usa un Sanjef rojo. Yo juego con el verde. Es muy bueno su Sanjef. Ajá, vivo. Fue vivo eso. Lo único malo de jugar con un poquito de lag con Sanjef es complicadito. Mi botón se quedó. Entró. Ven acá. Ok, ahí son de espera. Pisa, pisa, tienes que pisar. No, se queda. Habla, Ubigro. ¿Volviste a la Champion, tu primer amor? No, sí juego de vez en cuando. Toma los ni pingas. ¡Lárgate! ¿En qué momento quemas, Bison? Se regaló. Está lentito. Está lentito. Perfecto. Ah. No, quise saltar mucho. Ese complica. Ah, no. Pensé que iba a meter este Guile, pero depende del Guile, sí puede complicar un poco. Falta tiempo. Ah, lo mastiqué. Abajo. Bison te espera porque si yo me acerco me mete las tijeras, es ahí. Ven acá, ven acá. Ven. ¿Qué tipo de botones tienes? Son sanguas, solamente que yo aprieto muy fuerte. Como vengo de los arcades, entonces estoy acostumbrado a apretar fuerte los botones. Debería ser suavecito, pero... El problema de los Bison defensivos es ese, ¿no? Tengo que agarrarlo en su momento. O sea, si lo agarro una vez, ahí sí lo voy a presionar y no lo voy a soltar. Pero tengo que terminar agarrándolo, pero... ¡Ay, cago! ¡Ay, cago! ¡Ay, cago! Totalmente. Ya lo tengo de cerca y si no lo suelto para nada. Pero si está... Como se ponen muy defensivos los Bison, puta, entrarles es bien complicado porque te salen con la tijera y tienen toda la chance de marearte. ¿Por qué no entras más seguido a la chamba? Seguro te está consumiendo. No, es que estoy... Bueno, lo que pasa es de que ahora mismo estoy jugando bastante Samurai, la nueva versión que ha salido. Entonces, la nueva versión de Samurai requiere que esté practicando... O sea, no netamente en retos, sino también tengo que estar practicando contra la máquina y cosas así que... Digamos que en un stream se puede ver un poco aburrido. Entonces...
Entonces, para evitar aburrir a la gente, estoy, no lo transmito porque no se va a ver bien. Entonces prefiero estar jugándolo un poquito contra la máquina. Ay, carajo. Contra la máquina, haciendo pruebas de combos y cosas así, ¿no? Bueno, no tanto combos, porque en el Samurai no son combos, es... Tienes que ver maneras de contestar los ataques del rival y eso. Oh, salta tiempo. Muchas peleas samurai, ya tocaba Champion. Sí, ya tocaba Champion. Me estaban pidiendo hace rato que juegue Champion porque estaba un poquito abandonado por mí el juego. Ok, Guile. Si no puedo con... Sagat es peor todavía que Guile. Así en Bison. Vamos a ver si puedo darle todavía. ¿Otra vez? No. ¡Cállate, basura! Siempre vienes con tu negativismo. ¡Saludos, Fredito! ¡Gracias por el like! De nuevo. Pecó. ¡No! Puta, que este pisotón dos veces, ahora la tercera. Lo meto un cabezazo a su pisotón. A tiempo. La Champion. Es buena la Champion. Siempre es divertido jugar. Y parece que van a organizar. Están haciendo un versus de Champion contra Top Gear. El que tenga más votos van a hacer un torneo con premio en efectivo. Ay, qué hostia. Eso fue por lag que no lo agarré. Ok. Tengo que estar al tanto de esto, pero... Sí, le hice un palo 2. Sí, felicidades por ganar el Samurai. Tu espada fue la más filuda. Sí, oye, Seibon. ¡Oh, Seibon! Sí, ¿quién es Seibon? Pero sí, yo que sepa, es un bravo de Chile. Sería interesante, ¿eh? Lo que pasa es que este chico de aquí hace tiempo me quería jugar y ahora me ha retado. Entonces tengo que aprovechar para jugarle porque casi nunca tengo tiempo de hacerlo. Pero creo que se lo está comiendo mal. Yo que tu viejo esté voto. Envidioso porque soy un príncipe heredero. Ay. Sagat. Jugador pesadísimo para Sanjo. Tú puedes, Sanjo. Puta, le quito. Está recontra oxidado, mejor juega con la máquina. ¿Qué máquina aquí? No. Esto es como montar bicicleta, o sea, ¿te acuerdas? Lo que un poquito está que me patea es el lag. ¡Epa! ¿De qué idioma es ese? Okay, a soñar con los Tigers. Puñete, sí. Tengo que saltar sobre mi sitio, estoy tirando los Tigers lentos.
la manera de entrarle a ese Zagat. Está muy saltarín. Ahorita que salta hacia mí le voy a tirar una... el Ariat. Ok. Bien, 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 me cayó con uppercut. Dos pueden jugar el mismo juego, te contaré esa edad. No llego. Con puro manco juega. Oye, yo no tengo la culpa, me he retado, pero voy a decir un par más. Personaje jodido será para San Jeff. El problema de Zagat, que a veces, o sea, por cuestiones de orgullo te quieren sacar el uppercut o el Shoryuken desde el piso, y si le pateas a tiempo con Sanjeev, se les puede complicar y ahí aprovechas en sacarle la mugre. Que por el momento voy perdiendo en daño. Que salta ese mi... ¡Oh! Justo hablaba. Ahí estás. Fallé yo mismo. Solito. Solito fallé. Ay, me demoré demasiado. Ahora me bota. Salta de nuevo. Jodido jugarle a Zagat. Como ven, Zagat con el Tiger abajo, Tiger, te tienen agarrado y difícil. Es muy difícil para Sanjeev. ¡Hey, Jefferson! ¿Cómo vamos? Si me gana con Sanjeev, le voy a poner mismo Zagat para que sea un mirror. Si me llega a ganar con Zagat. Llegó. Pensé por un momento que lo podía agarrar. Sabía que no tenía que girar la pezuña, pero fui yo tonto. Golpeé de nuevo. Te vas a morir la siguiente que golpees. ¡Oh! ¡Párate, Sanjeev! ¡Párate! No. Te doy un round de ventaja cuando quieras, weón. Pero es lo que siempre dicen, o sea, que a la hora de la hora no. Odioso, No, en verdad no creas que es tan fácil, A los Dalsin también se les puede ganar. Si están cerca, ya se murieron los Dalsin. Dalsin te juega a la pura distancia. Y si le puedes acercar con Sanjeev, ya se murió. No tiene forma de salir, así que dudo mucho de que... ¡Oh, no sale el pot! ¡Ay, la cago! Otra vez me demoré, no salta tiempo. Vas a perder.
jodido. La madre. Sí, es complicado, o sea, pero es más que todo por personaje. Sagat tiene cierta ventaja. O sea, por los Tiger que te obligan a saltar si no te comes mucho daño. Y por la patada kilométrica que tiene, pues. Y a eso suma el uppercut, entonces suma el salto y... o una mala ejecución como lo que acabo de hacer. Debería estar mareado, pero... ¡Ay, qué cojudo! Porque quería hacerle... Porque quería hacerle el truco. Buenas noches, ¿cómo vamos, Nicolás? ¡Ah, Tepman! ¿Cómo estamos, amigo? Qué lástima que ya me acosté. Saludos, saludos, Andrés. Contra Claudio de México. Ay, mareadísimo. Mejor me curo. Perfecto. Mareado. No se mareó, puta, que estaba muerto si hubiera mareado. Me cae en la espalda. Me mareó. Ah, sí, sí había escuchado eso de que iban a jugar los chicos de Argentina. Va a ser terrible eso, espero que lo transmitan. Porque es offline. Allá es distinto que el online, ¿no? Ya no hay eso de que hay lag. Nada, ahí todos se ven la cara. Sí, sí, va a estar entretenido. Yo que estoy sufriendo con este chico. A ver, salto. No, mucho, me demoré. Otra vez me demoré. Hay un momento en que tú puedes saltar de manera segura y no te castigan. Sí, lo sorprendí ahí con la patada. Otra vez no lo estoy haciendo de manera segura, estoy cagando de ahí. En mi lugar. Un uppercut me puede matar, así que... Me salió el... Enseñaron las transmisiones. Gracias, gracias. El 21 para ser exacto. Oh. Uy, no me salió el pile driver. Salta hacia mí, te recibo con un triple. Ay, qué cojudo de verdad, se va hasta su esquina, obvio. Con el puño abajo. Otra vez no me salió el Ariad. Estoy muerto. ¡No! Me ganó con golpe el chico. Madre. Bueno, dice 300k. Vamos a ver si puedo hacerle algo con Sagat. Voy a ponerle un FT5 y ya. Ah, pero que no sale nada. No escribió. Vamos a poner un mirror. Uy, qué feo se puso eso. Bajito. Saludos, Ulgrot. Saludos, Jimmy. ¿Cómo estamos? Gracias por el like, Nicolás. A todos los chicos que han dado like, a Nicolás. Hoy por ahí.
por otros nombres, pero a puñetazo nomás. Manada, hola, otra vez. Por arriba ahora, abajo, abajo, salto, hola, otra más, una mediana, puñete, 90, me corro ya. Por arriba, abajo, salto. Cuando se muere. A ver, quiero ver quiénes han dado like porque no veo nada. A ver. A César Vargas, a Moreno, a Larcón, a Julio Núñez, Anderson, a Jimmy, a Denis, a Nicolás, a Cristian, a Alejandro, a Gerson, todos chicos, muchas gracias. Vamos a ver si lo puedo molestar con Sagat. No es un buen match para Bison. Mejor dicho, es que me espero. ¡Muere! No es muy buen match para Sagat Bison. La tijera, al igual que contra Sanji, fue jodida. El fuego puede pasar por encima del Tiger y le falló el fuego, por eso no puedo lanzarme Psycho Crusher. Y aunque le caiga, me daña. Entonces eso es un problema muy grande para Sagat. Oh, lanzo el Psycho Crusher, lo voy a lanzar de nuevo. Entonces, más o menos como que tengo que... ¡Ah! No, la cagué. Ok, acá viene mi presión, lo voy a agarrar. Ahora le meto una rodilla. Agarre de nuevo. Y ahora acá le meto otro. Pues acaso sí. Me liberé. Mateo. Nada, la cagó. Gracias, Nico, gracias. Ahí más o menos le hice como una especie de setup que tengo para presionar con Sagat a los Bison, porque si les doy chance muero yo, pues. Entonces tengo que estar metiendo patada mediana, avanzar con rodillas y tratar de sorprenderlos con el agarre. Porque si no, ahora por arriba. Ah, viene ahí. Voy a tratar de hacer otra rodilla. Acá viene el agarre. Otro más le voy a hacer. Ah, no, mejor lo mato. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos, José Luis? Sí, aquí en viernes. Gracias por el like, Lalo. Viernes de Champion, después de tiempo. Aguante el lag. No, ni cagando le saco. Acá lo agarro. Me cambió de lado. Una chance. No, no tengo chance. A veces el uppercut sale y el fuego mismo de Bison, el Psycho Crusher, te pasa por encima. Y aunque salga el uppercut, no termina de hacerle daño. No, tengo que evitar que me bote. Voy a saltar al frente de él. ¿Qué pasó? F3. Parece. ¡Eres tú! Tú aprieta F3. Yo no soy el que ha creado. Ok, ahora sí. No, Julio. Lo que pasa es que es rápido. Entonces, como que tú ves la rodilla y te sorprendes un poco. Y tratas de agarrarlo, entonces... O te quedas cubriendo. Porque en ese momento estás en modo cubrir, ¿no? Y te sorprende. Pero sí lo puedes castigar, sí lo puedes agarrar a Sagat cuando te hacen eso. Pero a veces no lo visualizas como que lo puedes castigar. Falló su... Falta bien. ¡Oh! ¿Qué pasó? Yo lo había agarrado. Yo lo había pescado así y... ¡Put! Me agarró Bison. Realice un premio de 2000. ¿Dónde voy a sacar plata, weón? ¡Puta madre! ¡Nah!
debe estar mareado. Aquí estaba mareado. La cago. Sí. Sí, o sea, cuando la corrabas con... ¿cómo se llama? Con Sanjeev, sí, es jodidísimo. Sanjeev es muy bueno presionando, pero a ciertos personajes, ¿no? A Bison lo presionas bien, pero para entrarle a Bison, puta, que es horrible. Es bien feo. Ok, acá le voy a meter mediana, rodilla y agarra. Única manera de presionarlo Bison, porque si no, otra vez. Voy a seguir con estrellitas. Gracias, gracias. No, yo no soy de pedir estrellitas, yo juego porque se me hace divertido. ¡Au! ¡Qué kilométrico fue eso, eh! Para arriba. Muy... ¡ah! ¿Cómo me agarró? No, pensé que sería... mediana y rodilla. ¡Ah! Sí lo pasó. ¡Se corrigió! A ver, cuando... tú estás sacando un truco, el Shoryuken, por ejemplo, o el Uppercut, y estás mirando hacia el lado derecho, ¿no? Como en mi caso. Y justo cuando lo ejecutas bien y el personaje se pasa, tu enemigo se pasa hacia el otro extremo, automáticamente se voltea. Y eso es lo que se llama que se corrige. Y hace un momento se corrigió. Y se lo percata hacia el otro lado y cuando pasó Bison... mareado. Está mareado y muerto. ¿Cómo no se mareó? ¿Cómo no se mareó? Qué raro. Eso pasa, se corrige, se cambia de lado el chorruque. En este caso el uppercut. No me salió. No le cayó, me quiere volver el perfect. ¿Cómo va a salir ese? Qué gracioso. Salió el uppercut, perdón, el Tiger. Y al mismo tiempo me agarró. Ahora sí. Lo que dice Aaron es cierto, debería ser free. Creo que quedan dos partidas más y ya le corto con el amigo. Qué gil, eh. Obvio. ¿Cómo vamos, Christian? Saludos. Sí, sí, después de tiempo jugando un poco de Champion aquí con Claudio, un amigo de Chile que hace ya buen rato me quería jugar. Y ahora que entré justo después de tiempo Fake K. No me salió la rodilla. Era esto y después el otro. Regalo, tenía que haber metido tijera y mediana y estaba muerto. Se viene el comeback. Es muy rápido, los asusta. No sé quiénes están ahorita disponibles para jugar, para decirle al amigo GG. ¿Por qué? Ahí está Gyoken. Gyoken es terrible, terrible Gyoken. No, ¿qué nada más, Claudio? Vamos a ver cómo.
acá en ese grupo saben rayar con Vega. Te contaré, amigo, de que online hay gente que te hace cosas alucinantes. Aquí el amigo Manketsu que está por ahí es muy bueno jugando. Así que Jorge HC es terrible jugador de Champion. Yo diría que es uno de los tops así a nivel latino, a lo menos. Manketsu es bueno. Gyoke también es muy bueno, pero Botexu no está jugando. Puño por si acaso. ¿Ves? Salió el uppercut, pero no lo conectó. Ahí sí lo pude dar por el medio. No le quitó nada del uppercut, ahora sí pasó al lado. Bien jugado, yo saqué a todos. ¿Cómo que habrá un campeonato? No, un torneo que no sé si van a ser sábado. Posiblemente lo organice la gente del Club de Street Fighter Perú. Me estaban comentando ayer justo que posiblemente vayan a hacer un torneo con inscripción y todo para que... No le quitó nada. Se queda pegado. Le asustan las rodillas. Gracias, Claudio. Lo agarro muy desequilibrado a Claudio. Ok, tengo a Terreto. Terrible guile peruano. Vamos a ver si me acepta. Es muy bueno, es un guile bien complicado de jugar, al cual yo le juego con ¿cómo se llama? Con Sagat, porque es como que counter. A ver, Men in Black. Muy buen Dalsing. ¿Quieren ver un Dalsing bueno? Ahí tienen uno, Men in Black. A ti, Claudio. Vamos a ver si me acepta jugarle a Men in Black. Me estoy aceptando, no conecta. Pero es terrible, es muy bueno. Voy a probarle unas cuantas con Sanji. Yo sé que voy a sufrir mal porque es muy bueno, de verdad. Y si no, le tendré que meter Ken. Sagat un poco free para Dalsing. Tiene que ser o Sanji o Ken. Pero las veces que le jugué a su Dalsing... En un torneo que hubo a nivel de Latinoamérica, me tocó contra Men in Black. Muy bueno. Me ganó... ¿Cuánto? 5-2 por ahí. Muy, muy, muy bueno. Yo llegué al final, no sé, éramos como 40. Terminé en el puesto 7, 6, creo. Pero muy bueno Men in Black. No conecta. A ver, yo voy a tratar de invitar. Men in Black. De nuevo. Hombre, es de Brasil. Terrible jugador. Algún experto sorprenda con Vega. Yo la verdad con Vega no conozco nada. Muy básico, muy básico. Me muevo más con Sanjeev, con Sagato. Un poco con Ken. Pero Vega, nada. Nada que ver. Cero que ver. Gracias por el like, chicos. A Sergio. Vamos a ver quiénes son los que están aquí apoyando el streaming. No conecta para nada. Sergio, Alfosandro, a Giuseppe, a Cristian, a Alessandro, a Javier Anderson. Wanderson. A Carlos, a Ricardo, a Alejandro, a Lalito. No conecta. Ha de tener NAT 3 posiblemente porque no está agarrando. No se puede. Vamos a invitar a esa dios, no. Ah, vamos a invitar Huge Heidi Dick. Un pene peludo enorme. Vamos a ver. A ver, vamos a ver si Huge Heidi Dick ya se fue, no me quiere retar. ¿Quién? ¿Dot Hunter? Ah, no, está jugando contra un brasileño. Ok. Ah, no lo conozco.
Yo lo reté a darte retos, no me quiere aceptar. Knight, el chico de México, Knight MX, no, ya lo he jugado varias veces, por lo general no me acepta a peleas. Marcelo Pop, puede ser. Este chico de Chile tampoco me quiere aceptar nadie. ¡Nadie me quiere! Vamos a ver a Marcelo. Marcelo Pop. A ver si me acepta. Vamos a ver qué dice aquí en el chat. Gancho, entiendo, yo quiero ver un Balrog Tyson Balboa. O Klevin. Klevin es un excelente Balrog. Te juro que es de fantasía su Balrog de Klevin. Aguante el lag. ¿Qué me va a poner? ¿Con qué me va a contestar Marcelo? ¿Dalsin? ¡El puerco! Vamos a ver. Parece que fuera fácil, pero es feo match para Sanjeev. De por sí, creo, yo creo de que la mayoría de personajes son feo match para Sanjeev. Pero Sanjeev tiene lo suyo, o sea... ¿Le metí perfecto? Sí, me metí perfecto. Es complicado, Gyoken está jugando ahora mismo. Ya he jugado con Gyoken. Terrible amigo, saludos a Gyoken. Es... Giordano. Error. Estaba presto para que le meta el pile driver y no me salió. Qué momento tan tonto me di. Ya estaba muerto. No me salió a tiempo el pile driver. Oh. Ok, gordito modo defensivo. El primer Street Fighter donde usas a Gouki, ¿cuál fue mejor? Mira, cuando salió el Street Fighter con Gouki, cuando salió el Indio, esa gente, el T-Hawk, no lo jugué. Yo me quedé, o sea, como Street Fighter yo me quedé en la Champion. De ahí pasé al KOF. Jugaba 94, 95, 97 un poquito, 98. Pero el Street Fighter yo lo dejé en la Champion. Y he vuelto, o volví al Street Fighter con la 5. Con la 5 volví al Street Fighter. No, pues... parece que no juega mucho. ¡Oh! ¡Qué rango! Eso es lo bueno que tiene el gorro. Tiene un rangazo para agarrar. Está fallando mucho. Bien. Respondió muy bien. Respondió bien con él. Juégale al toma por goloso. Creo que sí le jugué un sábado. Un sábado le jugué, pero ahí lo reto, si lo encuentro lo reto. Este amigo me ha metido al puerco a modo de counter, pero no lo sabe usar bien. O sea, realmente el puerco con esos cabezazos y aparte con la mediana que tiene, no me debería dejar hacer nada, pero... Pero está pecando, ahí debería hace rato haberme lanzado el cabezazo. Pero no está haciendo nada de eso. Se está comiendo todos mis ataques. Y no es tampoco así. Gracias Carlos por el like. A Ronald también. Gracias chicos por el like, por estar por acá. ¿Cómo vamos, Carlitos? ¿Viste la transmisión de Samurai o no? Terminé ganando el torneo sin querer. Valió la pena la práctica de Samurai. Por eso no estaba transmitiendo Champion. Porque es cuando Samurai... La nueva versión. Está muy parado este gordito, le voy a decir que... Se come todo, o sea, no juega. No juega nada el hombre. Se come todo. Debería de poder... Debería reaccionar él, ¿no? Pero no. Se queda parado. Pues lo que no sé si es que tengo chat aquí. ¿Tengo el chat? Ah, sí, sale el chat. Se queda muy parado, no está... Voy a tratar de saltarle para que su cabezazo pase por mi espalda. En el siguiente... No, mucho.
Él no debería saltar, él debería solamente hacer eso de... A ver si lo puedo matar. ¡No! ¡Qué malo! He perdido un poco el timing de las combinaciones con Sanjo. Estoy medio oxidado. En diferido. Sí, sí, terminé ganando el torneo. No eran tantos, éramos... ¿cuántos? 14 personas, creo. Pero igual, primera vez que jugaba un torneo de Samurai, llegué a ganarlo. Vaya con premio en efectivo, ¿qué te crees? Me fue bien. Mejor tenía que solamente agarro. Sentón. Voy a poner una más. Cuando termine esta, porque si está... no está dando mucha pelea. Y voy con el amigo Toma por Goloso que me está recomendando ahí. Que le juegue. ¿Por qué te quedas parado, puerco? ¡Kabum! No voy a poner nada más porque... vamos a ver si es que... debería poner su personaje principal, no sé por qué pone onda. No vamos más. Ok. 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 5 más. No. ¿Pero por qué esperas tanto, puerco? Ah, ya. Voy a jalar con los saltos sobre el sitio. Perfecto. Ahí voy. Ah, con contra onda se puede hacer eso, caminar y meterle chica y luego jalarlo. Lo que le hago cada rato. Solamente contra onda es así de fácil. O sea, le meto el pile driver y como el gordo se demora para pararse, tú puedes caminar, meterle patada chica y si no reacciona con el cabezazo, lo levantas. Bueno, a ver, ahorita que lo levante una vez. Ese puño es lo más seguro del gordo. Ok. Me lo agarro una vez ya, ahora camino. Otra patada y lo levanto. Camino de nuevo. Patada y lo levanto. Aunque se hubiera cubierto, igual le entraba la patada y cubierto lo levantaba también. Entonces, solamente a él. A otro no. A otros tienes que meterle de repente puño chico parado. A los personajes altos. Por ejemplo, a Balrog, a Sanjeev, le puedes hacer eso. Ah, en Champion, Perú-Brasil en Champion el domingo. No, los amigos de Brasil son terribles jugadores. Saludos a todos. Saludos a la comunidad de Champion en Brasil. No, puerquito. No, puerquito. Que voy, le dije 5, ¿no? Ya está la segunda. Vicioso de mierda, saludos, hermano. ¿Cómo vamos, Jan? Acá dando pro tips con Sancho. Ok, esos golpes medios que tiene son muy odiosos, por eso no le puedo saltar al cuerpo. Okay, acá. Eso sí lo puedes golpear. Ese. Miren, de no voy a caminar. Lo que le decía, chico. Pero si se cubre, igual le puede hacer lo mismo. Van 2, faltan 3 más. ¿Qué más? Combinaciones con Sanjeev, caerle por la espalda, meterle a golpe chicos, unos 3, 4, dependiendo cuántos. Depende del jugador, porque no todos tienen la misma gordura, caja de hitbox. Y después de lo... ¡ah! ¡Puerco! Odio ese puerco. ¿Se rayó?
¡No te cortes! Ok, acá viene mi contraataque. ¡Muere, puerco! Depende del rival, ¿no? Por ejemplo, a Vega, cuando le caes por la espalda, les puedes dar a las justas un golpe. A Bison, a las justas dos. A Kenny Ryu le puedes meter 3-4. Depende de qué también lo hayas hecho. Mira, espero que se cubra. Espero que se cubra para que vean que sí funciona. No todas se deja caer, oye, colega. Me detuve un poco. Hola. Van tres. Nunca la había jugado Marcelo Pop. Siempre lo había visto en Fight Game, pero no lo he jugado. Creo que quiere encontrar la manera con Onda de ganarle a Sanjay, pero la verdad que no. A lo menos su Onda no está nada bien. ¡Oh! ¡Qué rangazo! No le puedes ganar al ruso en agarre. Al ruso no le ganas en agarre nunca. Se la come feo. Los match que menos me gustan son los mirror. Por ejemplo, Sanjay. Por lo general no me va nada bien. Voy a tratar de hacer otra cosa porque la verdad hasta yo mismo me aburro de la misma jugada. Vuela, puerco. Uno más. Gracias, Luis, por el like. Gracias a Yoga la Magia, André García. Todos chicos, gracias por el like. Aquí haciendo esas transmisiones que no le paso la voz a nadie, simplemente prendo el juego y lo juego. Esta es la última que le juego con Marcelo. No sé quién está por ahí disponible. Lingei, Rata Maligna, ese es bravísimo también, Rata Maligna. Vamos a ver si me acepta en la pelea. ¡Oh! ¡Qué mal salto! Caminadita, de nuevo patada, de nuevo agarre. De nuevo caminadita y ahora lo barro. Sí, se la comió. Es que lo que pasa es que el puerco tiene buen rango de agarre. Entonces yo creo que él intenta agarrarme, pero se come todo. Soundgarden, ya no está Rata Maligna. Sector Tales, no sé quién será. Ahí está Bomba por Bolos, está jugando contra Nostrax. Voy a retar a Sector. A ver si me acepta. A ver si me aceptan las peleas, porque no. A veces a los amigos de Argentina no les gusta que los rete a alguien de fuera. Por alguna razón. Up to you, Marcelo. Ok, Sector no me acepta. A Gimo no sé qué tanto lo voy a retar. Aunque creo que ya lo había retado. A ver, Cobra Criada. Después lo reto a Soundgarden, a ver. Soundgarden.
Eso es un grupo, creo. Hay cobra criada. A ver si me va bien con San Jeff contra... ¡Samare Dalsin! Odio Dalsin, pero ahí está. Se puede, sí se puede. Que se pone poniendo. Gracias, Rommel. Gracias por el cumplido, por el piropo. Aquí yo haciendo lo que pueda con el guapo Sanjeev. Complicado jugarle a un Dalsin. A Dalsin es uno de los pocos personajes que son bajitos, que les puedes hacer una jugada, pero ahorita no lo puedo hacer. ¡No! Me mató el lag ahí. ¡Ay, carajo! ¡Qué mala suerte! No. Quiso meterme mediana y agarre, pero como yo le contrarresto su agarre con un pile driver, que es el agarre ese que te lleva hasta arriba, prioridad tiene los trucos sobre los movimientos normales. Entonces, le gané a su estrategia de querer agarrarme. A Dalsin con Sanjeev se le puede... cuando lo... otro onda. ¿Es qué? Me están metiendo counter de Sanjeev. Ahorita me van a meter Sagat y Guile. Les apuesto. Ok, vamos a ver si qué onda me reacciona mejor que el otro. A ver si se equivoca saltando. Salté yo mal. Se equivocó él. Malísimo el internet. Esos... escuchan el prang. Es porque se está quedando. Se queda pegado porque hay mala conexión. Y esos momentos cuando están el prang, para Sanjeev es horroroso. Ok. Cuando Onda mete el cabezazo fuerte, si le mides bien, como hice hace un momento, logras de que se pase hacia el otro lado y le metas el pile driver facilísimo. Como le dije hace un rato, solamente con esto lo puedo... acá lo voy a confundir. Ahí salté mal. Tenía que haber saltado antes, se pasaba onda. Se pasaba onda y yo le metía el pile driver de frente. O sea, es una forma de evitar el cabezazo. Pero un onda que ya se la sabe, simplemente te va a tirar el cabezazo mediano, el cabezazo chico. O te va a quitar un poco de daño y te va a esperar siempre con las medianas y con los golpes chicos desde abajo. Así que tienes que estar así ahí. Al tanto. Blanca, otro dolor de cabeza. En verdad la mayoría de personajes son dolores de cabeza para Sanjeev. Blanca como Bison son personajes que se tiran más para atrás, no son tanto de ataque. Sus normales son bien jodidas de Blanca. Pero no está reaccionando a tiempo. Eso me está dando ventaja. Y ese lag. Ese lag que salto ahora. Ese lag me está haciendo mucho daño. Acá no voy a apretar botón porque si lo hago, el problema es que hay desincronización luego. Ahí cagó solito, se mató. Se mató solo. Se quedó con la boca abierta porque le hice un close up con patada. Barro, niño chico. Sea rápido porque si no, salto para que le caiga mi puñete. Por eso. No, el agarre lo contrarrestas con el command, bueno, se llama command grab ahora todos los que son agarres tipo truco.
Macro, me preguntan. Bueno, macro, ¿saben lo que es la macro? Cuando uno aprieta un botón y salen las cosas. Pero como ustedes ven, yo tengo aquí mi teclado, mi control. Miren, me acusaron de macro y se fue. Le voy a poner mi Steam. Que no tengo la dirección. No soy macro, amigo. Soy manco. Jejes. ¿Algún tutorial para Balrog? Klevin te lo puede dar. Klevin es muy bueno. Es buenísimo para jugar con Balrog. ¡Ey! Banana Man. Banana Man. Ese sí es uno de los mejores Sanjef que te puedes encontrar. O sea, yo soy un niño de pecho contra Banana Man. Y a este señor sí le voy a jugar. Espero que esté disponible, Lyoken. Espero que me pueda jugar Lyoken porque es una buena partida. Con él normalmente estamos así como que a él le toca ganar esta vez y yo gano. Y son muy buenas sus peleas. Vamos a ver si es que me acepta o de repente están en un torneo porque paran siempre en torneo. Está jugando contra CHS Powa. No, olviden. No se puede jugar contra él. Fighting Game. Vamos a probar. Amigo de Corea. Vamos a ver si es que me da para jugarle al chico este de coreano. Puede ser interesante, de repente es un top, no lo sé, nunca lo he visto. Vamos a ver, Monstruo Veneno está por ahí, tiene 300 de pin, injugable para mí. Fabulman tiene 131, están jugando Banana Man contra... ¿Quieren ver ese Sanjef? Me lo voy a poner ya. Es terrible Sanjef, voy a irme un rato a la Way. Y vamos a ponerlo a Banana Man. Para que lo vean ya, porque de verdad es muy bueno. Tiene más precisión que yo. Vamos a ver con quién le juegan. Y no se ve. ¿Por qué no se ve? ¿Cerraron? No, están ahí. Banana Man contra Fighting. Voy a entrar por lo de Fighting. Ok, entro por aquí. Un rato para ver esto. Porque me interesa esa pelea. Lo he visto jugar a Banana Man y sí. Es un Sanjef que casi nunca te agarra. Él más te busca jugarte con golpes y tenerte en el piso. Su manera de jugar es jodida, es... odiosa, pero no se ve un carajo, así que lo dejaré como que es muy bueno. Yo algún día veré sus peleas. Pero no puedo jugarle ahora mismo. A lo mejor le jugaré a Fabulman, que tiene ahí su buen ping. Está Yacha de Perú también, otro buen guile. Le voy a retar a él. Si no me acepta Fabulman... Ah, sí me aceptó. Vamos a ver. Banana Man es manco, cállate, oe. Macrero manco, puta madre. Todo, ahora soy macrero, weón. Aquí está, dime dónde está el macro, weón. Aquí está todo. ¡No! ¡La cagué! ¡No, espérate! ¡No! Por hacer esta basura se apretó solo. ¡Ah, madre! Me van a poner guile, pero obviamente... yo no... ya, me pongo guile, weón. Obviamente tendría que haberle puesto a Sagat, pero... ya voy a ir con Sanjef. Complicado si me hacen bastante... si se ponen muy tortugones, es complicado con Sanjef. Lo único que puedo hacer es barrerle la mediana, pero me pueden meter el Sanic. No entró, era para jalarlo en vez de hacer eso. Ya lo voy a tratar de pisar. No dio el espacio. Ahorita se va a poner a tortuguear porque creo que quiso atacar mucho. O sea, Guile tiene que tortuguear bastante y tiene que provocar a que yo lo ataque. Él no puede venir al ataque porque pierde carga, y si pierde carga, carajo. Acá viene el combo. Este muy antes. Okay. Muerto. No está difícil. No está difícil. Yo le he cagado. Creo que sí le puedo ganar con Sanjef. Esa mediana y bola me dejó muy muertísimo. Pero... ahí cagó.
eso, si hacemos mal el pile driver, mal, mal timing, no debería comer eso. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¡Qué bruto! En verdad, qué bruto, sí que la cago mal. Ya van dos veces que ya he metido los golpes. Le podía haber hecho reset con Pile Driver, pero la fregué. Ok, Bison. Bison buscando, va a buscar el... Que me acerque para salir con tijera y... Como siempre buscar su ataque, ¿no? ¿Qué pasó? Un bocadillo. A ver si lo puedo matar. Sí, muerto. Eso es un reset, no es un combo real. O sea, él se puede cubrir o... o contrarrestarme con patada, mejor. Pero no sabe que lo voy a golpear y simplemente se regala. Comió todo el daño. Otra vez, por si acaso. Ahora me viene abajo. Debería estar mareado, pero Bison es Bison y no se marea nunca. Horror. Gracias Renato por el like y a Jorge por el follow. Y gracias a Julio por compartir también el stream. Yo creo que mejor lo he vivido conmigo. Hasta ahora no le veo ninguna opción de sacar tijera ni nada por el estilo. Fallando, es que aquí tengo la mesa, entonces cuando quiero hacer la combinación con golpe, al tratar de hacer el pile driver no me sale, golpeo la mesa y pierdo el combo, así que voy a estar un poquito más lejos. Oh, lariat. A ver, no creo que tire fuego de nuevo. No, pues, ¿cómo va a tirar fuego cada rato? Hizo la vieja. ¿Cómo está? Se está equivocando mucho. No debería de lanzar solamente fuego. La tijera es un cáncer. La psycho. ¿Cómo es? Psycho. Es puta, eso es lo peor. Es lo más roto. Ven Renato, ven, yo te espero Renato. Saludos amigazo Renato. Renato Piñeiro, terrible jugador de Champion también, desde Brasil. Buen Ryu, buen Bison. Ven Renato, termina para... ¿Estás online para jugarte? Brasil por Perú, la final, Brasil campeón. Bueno, yo creo que sí ya, tienen definitivamente más chances, están en casa, pero fácil no va a ser. Ok, si hace lo mismo. Eso fue un pile driver mal hecho, obviamente. Hermoso lag. En medio de la barrida le lo agarró. Fuego. Estás muerto. ¿Qué pasó? Bien ahí. Mal ahí.
puede ganar. ¡Me muero! Por idiota. Bueno, todos nos equivocamos ya. No, pero está muy easy. Vámonos del carro. Van a poner tres más. Ah, lo tenía que haber matado. Voy a cambiar a Ken. Tengo que practicar el cara cáncer aquí. No lo sé hacer. Bueno, lo sé, sé la teoría, pero se me complica un poco. Round one. Fight. Vamos a ver si me sale. Yo estaba con su transmisión, se ve aquí en Facebook. No sé qué saudades aquí, Sí, no sé, no sé. Puedo entender partes del portugués, pero no todo. No me sale, no me sale traducción. Juan Carlos, ¿cómo vamos? Buenas noches. Bienvenido aquí a la transmisión. Gracias a la gente que está aquí. A... ¡Wow! 47, bien, ¿ah? Después de tiempo. No me gustó que no se mareó con todo lo que le hice. Tenía que haber estado mareado ya. Mal. Con todo lo que le hice tenía que haber estado mareado, pero curiosamente... Es Bison, wey. Bison... Es un poco duro, pero... Ah, ok. Saludades sin falta. Ya, dale. Ahorita voy. Emanuel Testa. Ahí voy, ahí voy. Ahorita que termine esto y me invitas, por favor. Excelente mi cara cáncer, en verdad. Que hasta la hueva. No me acostumbro. Se supone que son, a ver, en la palanquita. Golpe, 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 golpe. Y cuando saltas, apretas así. Ups, ya está jugando. Para que me meta el flash kick y matarme de una vez, pero se quedó. Creo que está muy pasivo. Lo podría presionar con Ken, ¿eh? De verdad. Está muy pasivo. Y yo muy bruto, porque también no le doy nada. Oye, Miguel, mañana, 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 no te olvides, 3 de la tarde tenemos que estar allá donde vos. Ahorita voy, Manuel, ve cargando, que te voy a jugar. Termino eso y te juego un FT5. Mal. Se fue. Bueno. Rétame, porfa, Emanuel, ya estoy ready. Ready to play. Vamos a ver cómo va.
Vamos revisando aquí a Juan Valdés, a Hernán, a Juan Carlos, a Renato, a Jorge Tomás, a Torraza, a Julio. Gracias, Julio, por el compartir, ¿eh? A Emanuel Testa. ¿Con qué nick te encuentro? Verdad es que yo veo los nombres. Una cosa son los nombres, otra cosa son los nicks. No, no. Toma por goloso. Uy, ahí está. Toma por goloso. Creo que tú has jugado, Emanuel, contra mi amigo. Si juegas los sábados en la mañana, a partir de las 9, no, de la, bueno, sería de allá de las 11, has estado jugando contra un Sánchez Rojo, que es mi amigo, no soy yo. El puerco, puta madre, ¿por qué me ponen el puerco contra Sánchez? A saber, pendejo. FT5. Espera porque entró de nuevo. Aquí tengo que barrer. Sigo ganando, creo. Mal. Lárgate, Renato, como que es más fácil que la CPU. Wow, qué bruto. Ok, tengo chance. Espera ahí, porque sabes que tengo que ir hacia allá y me va a castigar mucho. No, está saltando mal, mal, mal. Oh. Uno, me dijo FT5, 1-0. O sea, ponerle su like, este desgraciado. Renato Fraco. Otra vez el puerco. Puta madre, no, traté de presionar el puerco. Perdí. Ahora me toca presionar porque ese marrano me quitó un montón de vida. Mira todo lo que quita ese puerco. Una combinación que siempre cae. Puño en la cabeza, mediana, parado, agachado. Podría haberle intentado hacer el reset con el agarre, pero no vale la pena. Ok, va con su personaje principal. El otro solamente lo estaba poniendo a modo de counter, pero no le funcionó y ahora sí, esto es más legal. No me falles, Lariat. No me falles, Lariat, en estos momentos. No se mareó nunca. ¿Vieron la cantidad de golpes que le lancé? Se está poniendo nervioso. Se está poniendo nervioso contra el puerco. Contra el puerco. FCD de corazón. Sí, se puede. ¡Oh, no llegué! Ahora sí. No sé
si lo puedo agarrar en la esquina. Ah, por querer buscarlo, hubiera barrido nomás. Si lo barría, no me caía su... Salto de nuevo. Tres. Ah, no. Tres. De cinco. Puerco. Quita mucho el ruso. Quita bastante, pero es lento. Entonces, ¡Mareate, lechón! ¡Oh! No le metió la patadita. Si le metía la patada, lo podía jalar, pero desgraciadamente no metió patada. Metió, una rodillita que tiene Sanjeev, que es malísima. ¿Cómo puede hacer? Tendrías que entrar a descargarte Faikade. El Faikade es un emulador que te permite jugar en línea. Puta que se cuerpo. Acá. Bien que no haya saltado. Caí como un idiota. Ok. ¡No! ¡Lo boté muy lejos! ¡No! ¡La cagué! ¡Tengo chance! ¡Es mi oportunidad! ¡No! Puta, cómo me agarro ese maldito marrano. ¿A qué hora podríamos jugar? Si entras ahora, te juego. No es nada del otro mundo descargarlo. A ver, ven aquí, puerquito. Tengo que... No me puedo regalar porque con esos golpes son normales y me está esperando para meter ese cabezazo ahí. Es mi oportunidad. Ok, mi oportunidad ahí. Vas a perder. ¡Oh! ¡A volar! Cuatro. Normal, si lo descargas, podemos jugar un juego tan seguido. Mañana fácil, a partir de las 9 de la mañana voy a estar conectado. Bueno, 9 de Perú, no sé de dónde estés. A esa hora llega un amigo y jugamos más o menos como... Estaremos jugando hasta las 2. 2 de la tarde. De 9 a 2 de la tarde, más o menos. Sábado. Y a ver si lo transmito. Para que vean que hay otro amigo que también la hace bien constante. Ok, vamos a tomar por goloso. ¡Lariat! Ok. Justo le salió. Le salió ese Tatsumaki que me pudo detener. ¿Tiene el Faikade? Sí, yo soy. Ah, ¿cómo estás? Yo también soy peruano. Hugo, ¿algún consejo para pegar esa patada chica de pie agarrada cuando hay... Eso me falta hacerla. Nada, tienes que hacerlo rápido nomás. Tienes que ejecutarlo rápido, o sea, mientras estás... cuando lo haga, vas a ver la palanquita. Es casi como si fuera prácticamente un solo movimiento. Patada y el toque, el movimiento hacia arriba. Oh, no llegué muy lejos. Ahí cagó. Salto seguro. Barrida. Murió. Okay. Puta, qué lento se puso. Gracias por el like, chicos. A Iván, a Fátima, Arcángel, Guilebaldo, Paco Reyes. Bueno, hermano, no a ti, gracias. Gracias, hermano, a ti. Gracias. Gracias a ti. Ay, qué bueno. Como un gil hablando, gracias a ti. Gracias, bro.
Bueno, entonces vamos a ver contra quién. Quédense por aquí, yo juego con Dalsim. Déjate golpear a que te da antes de 60, eso le quita más al rival. No necesariamente, ¿ah? Si te estuviese jugando de metida, huevón, ese agarre. Sí, es que hay que hacerlo rápido, pero no creas, hay gente que me saca la micha acá. Hay gente que juega muy, muy, muy bien. Y ahorita me está buscando Duck Hunter, desde Brasil. Otro duelo, un adelantado Brasil-Perú. Para lo que es el día domingo. Inmensamente favoritos los brasileños, pero hubo mucho favoritismo también por la gente de Chile. Y miren, Perú sorprendió. ¿Quién sabe qué pueda ocurrir? Vamos contra Duck Hunter. Me está pidiendo jugar. Vamos a poner blanca. Complicado, también complicado. Siempre es complicado ese monstruo verde que ahora está celeste. Ok, espera que... Bien ahí. Saltando la agarro. Juego. No puedo apretar porque si aprieto para zafarme de su agarre. Complica. Acá. Interesante, blanca. Aunque está un poquito lentito, pero. Spamea bastante el rolling attack. Vamos a ver, yo voy a spamearle los pile driver. Sí, sabía que ibas a golpear. Le hice dos cross up pecho y ¿tú vendes el super? No, yo no vendo super. Metió el cabezazo, saltó en diagonal en vez de saltar de frente. Tres veces. No deja hacer nada ese bicho. Y esa patada que mete ahí, te detiene. Es jodido, blanca, para Sanjeev. Es muy jodido, así que jugamos con otra cosa. Más fácil esa pelea se hace con Ken. Es muy lento su, ¿cómo se llama? Sanjeev. Sus golpes son de blanca, tienen mucha distancia, son rapidísimos. Los puedes controlar mejor con Ken. O sea, no hay tanto problema. Iba a sacar el Shuriken, pero me quedé un poquito, ¿eh? Que soy en Sanjeev. Ya no es lo mismo. Vuelve un Sagat. Complicado meterle Sagat también porque... En lo que tiro los Tiger, se estira demasiado Sagat. Y además su Shuriken no es invulnerable como el de Ken Ryu. Ahí salté en pésimo. El salto peor. No puedes spamear tu bolita. Puedes spamear. Acéptame en el grupo.
Ya, claro, claro. Lo que pasa es que estoy con el Facebook cerrado. No tengo ahorita el Facebook, pero sí, yo te agrego. Por ahí hay otros administradores que también te pueden agregar, ¡Vega! Está bonito. Es multichar. Se me traba un poco la boca. Vamos a ver qué puedo hacer aquí. Sí, se regala. Está muerto. Murió. Gracias, Alex, por el like. A José Luis, a Ángel Manuel, a Daniel Guerrero, José Bermúdez, a Johanna Ibáñez, a Iván Evangelio, mi tocayo, pero con E. Por si acaso, un churruque. ¡Oh, no me salió el fucking churruque! Oh, aquí devolver, perfecto. ¡Salté! Sabía que iba a ser esa tontería, Vega. No. Bien. Qué interesante esa pelea. Interesante. Vamos a los counter, entonces. Acá sí le puedo poner Sanjaf. Oye, salté yo por la espalda. Y él hizo el rolling con Vega. ¿Cómo me gana en el agarre? ¡Qué raro! Yo estaba completamente seguro que se lo ganaba. Metámosle Sanja. Aunque me tocó una vez jugar contra un chico que usaba Vega y yo con Sanjef. Y qué odioso con las garritas. Vamos a ver cómo me va con esto ese Vega. ¡Ole! No le llega. A ver, ve, barrida. Uy, qué rápido se recuperó. Desde el piso. No, cuando tú saltas por la espalda de Vega o de cualquier personaje, el que salta por la espalda tiene prioridad. Yo le salté a ese Vega. A mí no me hagas eso. No, mareado. Ven acá. Le gané el vivo. Acá lo barro por si acaso, porque a veces meten garra. No, señora, cada rato no caga el gato. Entre agarre y un pile driver, o spinning pile driver, así se llama, siempre va a ganar el que no solamente es un botón, el que es un truco. Y ahora viene Blanca de nuevo. Sagat, claro, tiene que meter counter. Counter de los peores me está metiendo a Sanjaf. Sagat, horrible. Pero sí tengo un poquito más de práctica con Sagat. Así que podría molestar. Me hizo la misma. Pero está mega lentísimo esto. Sí. Entiendo que vas a ganar todas con Sagat. Oye, y lo barrí, pero la anterior estuvo así como que medio lagueadita. Pero no es imposible eso, Sagat. Tengo que encontrarle el hueco nomás. Es que está recontra lagueado, o sea, aparece de la nada. Tiger.
Excelente. Ok. Tengo una chance todavía. Ya no tengo chance. Le voy a poner Sagat. Es muy counter Sanjay. No te permite hacer absolutamente nada, pero vamos a ver. ¡Ey! 67 espectadores, gracias chicos. A ver. Se puso interesante eso. Vamos a ver si con mi Sagat le puedo ganar a su Sagat. Me imagino que han de estar por ahí. Me imagino. Invoco los dioses. Y yo metí también rodilla ahí. Era lo más obvio. Me cae en la espalda, no me cayó de suerte. No. Yo lo agarré. Se vio que lo agarré. Y eso fue oprecar. Eso también fue oprecar. Bien, bien, bien. Buena respuesta con el Tiger Knee. Yo tengo que ser más fino con el Shoryuken. Ahora sí, el uppercut tiene que funcionar, si no. Era para cualquiera, muy parejo. Amigo, bueno, te cuento que me compré un mando arcade ese tiempo. Bueno, lo compré por KOF, pero me empezaron a hacer leña por falta de continuidad. Pero mi arcade al momento de jugar se desestabiliza, que se mueve a la caja, ya que no está empotrado. ¿Alguna recomendación? Bueno, algunos agarran empotran... Oh, me meten counter, no. Algunos, ¿cómo se llama? Empotran sobre una... Lo ponen sobre una mesa del mando. No sé si aquí lo puedo agarrar a la locura. ¿Jugabas algún KOF? Jugaba en algún momento la 94-95, pero el que más le tengo es a la 98 un poquito, pero... estamos hablando de hace muchos kilos atrás. ¡Ah, qué asco! ¡No! Mal salto. ¡No! ¿Cómo me agarró él? ¿Cómo me agarró él? Yo la había agarrado y me termina agarrando él, no sé cómo. Saludos, Iker, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos, Omar? Saludos, buenas noches. No sé cómo me agarró, yo lo había agarrado él. Y eso fue uppercut. Yo sabía que metía el fuego. Sí, pendejo. Salté. ¡Y la mediana! La mediana estaba encima de él. Pero sí está bien ligadito. Ok, vamos a ver qué hace contra Sánchez. Y va a meter otro counter. De ahí supongo que meterá a Gil. ¿Puedo meterle a Ken también? Sí, le puedo meter a Ken. A
su Bison, buscando el cross up. Ken. Heal yo por apurarme. Podría jugar con Guile, soy malísimo con Guile. Buenas partidas, quiero apretar combos. Vamos a ver. Con Guile soy más malo que con Kenny. Con el ruso. Ok, interesante. Le cambió de lado justo. Le está tirando bien al momento. Bien ahí, y yo no pude sacar ningún Shoryuken en el momento preciso, así que voy a ver si le puedo devolver el perfect. No me gusta que ocurra eso. Vamos a ver. Y no me salió el... agarrada de Bison con el fuego. Ahora sí me ha ganado dos seguidas. No me ha gustado nada. A ver si ya sale una sangre. Quedas atrás. A la tercera porque si la sacaba la segunda podía sacar una contrarrestada. ¿Qué pasó? Cagaste. ¿Cómo carajo no me salió el Ariat en el momento preciso? Estaba muerto ese Bison. A ver. Tiene batida. Sanjeev tranca de jugarlo. Tiene su gracia, Sanjeev. No es tan complicado. Oh, carajo. Ahorita te vas a regalar. Te vas al piso en algún momento. ¡Otra vez no me salió! Oye, estaba agarrado, ¿eh? Está fallando esto. Está ganando. Tontamente me están ganando porque están fallando en su... ¿cómo se llama? Al momento que hace el Psycho Crusher, eso lo paras fácil con el Pile Driver, con el que es apretando tres botones, pero si te falla...
Oye, ¿por qué no está saliendo el Pipe Driver en el momento? Al momento. Eso es lo que tenía que salir hace rato. Y ni siquiera se mareó con todos los golpes que le metí. Y si metieron para el driver después de su fuego. Bien, ahora sí funcionó bien su patada. ¿Ah? No, esta ya la perdí. Mi barril. Mi barril, basura. Soy de Perú. Ah, hay varios peruanos por aquí. Ok. Por lo general este match que hay contra Baizo, contra Sanjef, va muy bien. Pero por eso se juega. Por querer sacar el chorruque. Saludos amigos, saludos, gracias por estar por aquí. Me la complicó. Sabía que venía a agarrar. Tendría que haber sacado el Pile Driver. Pero le metí un golpe, ¿eh? Y lo agarró. Oh, ¿qué me dijo? Lo agarró. Lo había agarrado hace un momento y no sé qué carajos pasó que desapareció. ¡Ah, madre, qué espeso! Modo normal, modo original. Pero por alguna razón, pues, Sí, es por la cuestión del lag, ¿no? Ok, volvió a bailar. Otra vez no sale el pay. Ah.
qué vivo y yo qué tonto. Le había caído el golpe, pero en vez de... Justo yo había pensado en agarrarlo. Entonces, al querer caminar, me agarró fácil él. Ok, se deja golpear. Es su problema. Si lo llevo a agarrar en el aire... Si lo llevo a agarrar en el aire con este cabezazo, el siguiente golpe mediano le va a quitar mucha vida. Basura de sueño, te agarra 2 metros. Está madre, sí, weón. Otra vez lo había agarrado, qué pendejada. Consulta, quiero saber por qué la mayoría que juega Street Fighter siempre veo que cambian la configuración de los botones de Super Nintendo. ¿Es necesario configurar antes de que sea? No sabría decirte. ¿En Huáscar? ¿Dónde es eso? ¿Dónde es eso? A ver, chicos. ¡Ah, sacar! El super, super counter de Sanger. Más bien ya me quedan 8 minutos para irme. Horrible counter para Sanger. Sanger no es nada y menos aún con el Mega Drive. Como ven, no es que sea malo, solamente que el personaje es horroroso para Sanger. Para Sanger es mal el personaje jugar a esa rata. Es mucha ventaja para el tailandés, pero bueno, tiene que sacarme con alguno. Cómo se corta es por el recontra lag que hay, por eso se ve todo en partes y ya había recuperado. Huáscar es una zona... San Juan de Lurigancho... Ah, no, me estaba confundiendo con San Juan de Miraflores. San Juan de Miraflores es este... Hay un pinball por la CT. No sé qué hay un pinball por la CT. Donde va... Hay uno que otro grabo. Voy a ponerle esa gana. Está pesado jugar contra... Contra Zagat, con Sanjef. Y peor aún, que no puedes calcular porque lo ves... Entrecortándose eso y... Muy similar a lo que hago yo. Con Sagat tenemos muy similar al juego. Malo yo. Fuera me entraba y echaron ahí, sí. No entiendo nada de lo que están hablando. Le ganó ahí bien con Sega. Ay,
Bien, me está jugando bien ahora. Me ganó bien esta cosa. No juego con Ryu, pero he visto que hay una jugada que hacen con Ryu, voy a tratar de hacerla. Ryu es muy pesado para sacar. ¡Oh! ¡Mi bola estaba muerto! Ya había entrado, pero me equivoqué. Ese muror de mame, esto es Faikade. Oye, si abre. Es que como hay una desincronización, yo estoy viendo que recién cae su Tiger, pero en su máquina me imagino que ya se vio la caída, entonces por eso cuando intento agarrarlo, ya es demasiado tarde. A mi favor siquiera. No te vayas. No, ya estoy ya. La última. La última porque ya estoy. Y estoy pecando porque ya le voy a haber matado con Ryu. Hay una manera de hacerle un combo chain. Cuando entras en su defensa de Sagat, con ¿cómo se llama? Con el Tatsumaki. Si llego a tocar el piso y él lanza el uppercut, le puedo meter un cancel con un ¿cómo es? Combo chain. Patada chica, esto, puñete fuerte y bola, pero la ventaja que tiene Kenny Ryu sobre Sagat es el uppercut. Contra el Shoryuken pierde el uppercut. Y aparte de que con Ryu, si lo lleva a marear, lo mareó dos veces seguidas. ¡Oh, no! Yo, segundo me regalé.
pensé que llegaba antes. Tiger, Tiger, Tiger. ¡No! ¿Cómo me agarró? Bueno, jejes. Ok. Bueno, quedó parejo. Al final me ganó, creo, no sé, creo que quedamos por una partida de diferencia. Estuvo entretenido. Pero yo ya estoy de salida, lo siento Sabri, ya me tengo que ir. Nada chicos, gracias por haber estado por aquí. Esto fue una transmisión de un par de horitas, ¿no? 2 horas, 4 minutos ha durado y bueno, ya estaré transmitiendo. No sé si mañana, de repente me han ido a transmitir en la mañana, que viene el amigo para que poder transmitir así unas 2-3 horas de Champions, no lo sé. Quizás, no aseguro nada. Y nada, hasta otra oportunidad. El próximo viernes prometo. Viernes sí o sí transmitir Champion. Pero durante la semana voy a estar transmitiendo algunas cosas de Samurai, que estoy practicando un poquito. Y nada, gracias a todos por estar por aquí. Yo soy Ulgrot, estoy hasta otra oportunidad. Que descansen, Cholín. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Oye! ¡Puta que grande!